¿Cuánto sabor? Suavidad y sabor unidas para unir. Nueva Stella Blanche. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente, pero la nueva fórmula de Cif va a reformular lo que pensabas sobre ellos, porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a Cif Bioactive. ¡Atención! ¡Atención! ¡Se escapó un preso del módulo B! ¡Ah! ¡Con razón! Red Bull te da alas. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop, el shampoo formulado con ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. No nacimos para estar solos. Desde lo más profundo de nuestro ADN, algo nos impulsa a conectar. Porque cuando experimentamos la vida juntos, todo es mejor. Somos el vodka número uno del mundo. Smirnoff. Mezclados somos más. ¿Raíz grasa y puntas deshidratadas? Nuevo el Viv Hialurónico Pure de L'Oréal Paris. Una fórmula con doble acción, con ácido salicílico para ayudar a controlar la grasa de la raíz y ácido hialurónico para hidratar la fibra capilar hasta 72 horas. Nuevo el Viv Hialurónico Pure de L'Oréal Paris. Libera tu pelo, tú lo vales. La nueva fragancia femenina de Rabanne. Gordon's combina con todo. Una picada a mitad de semana. Un sábado de asado. Un recital. O una playlist en casa. Por eso, Gordon's es el gin número uno de Argentina. Gordon's. ¿Te prendes? Por más grave que parezca, lo arreglás con Poximix. Mezclás, aplicás y listo. Poximix, sabe de paredes. Nos conoces de toda la vida y sabes que podemos hacer la diferencia. Por eso creamos la Serenísima 100% vegetal, para que todos puedan disfrutar. Vos elegís el origen, la calidad es la de siempre. La Serenísima 100% vegetal. En estas fiestas hay mucho para dar, como todo lo rico de Georgalos. Dar la porción más grande. Dar un paso. Vamos a adoptar. ¿En serio? ¿Qué? Dar fueguitos de los que hacen bien, no de los que aturden. Porque las fiestas tienen que ser felices para todos. Como siempre, Georgalos te desea felices fiestas. Llegó la nueva pelota YPF Messi, que te va a recordar algo que te viene muy bien recordar. ¿4 horas? ¿Pero de dónde traen la grúa de Ushuaia? No puedo... Tranqui, soy campeona del mundo. Gracias, Leo. Chicos, a jugar. Dale, que sos campeón del mundo. Vení a YPF y canjea la nueva pelota por tus puntos Serviclub. Solo desde la app. Qué lindo ser campeón del mundo. Descargate la app de YPF. Madera con corcho, metal y cartón. Tenés una idea, tenés un hipox. Papeles con tela, cuero y telgopor. Se pegan con un hipox. Tenés una idea, tenés un hipox. Los códigos para conectarnos ya no son los de antes. Mandamos un sticker en vez de tocar el timbre. Nos sorprendemos por la manera en la que puede arrancar una amistad. Cambia la manera de conectarnos, pero las conexiones verdaderas se mantienen. Personal, conexión total. Pelo con frizz y fuera de control, nuevo Fructis Hydranis con óleo de argán y queratina líquida. Controla el frizz hasta por 72 horas, incluso en días con 85% de humedad. Nuevo Fructis Hydranis, de Garnier, naturalmente. Olvídate, no llegás. Es súper tarde.
seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, probá el nuevo Melatol Día Relax, un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Nueva fragancia de Rabanne. En Cereal Mix creamos un nuevo snack de cereales sin harina para comer cuando y donde quieras, con ingredientes cuidadosamente seleccionados. Porque creemos lo mismo que vos. Cuando estás bien por dentro, estás bien por fuera. Cereal Mix. Probá tu nuevo mix. Sabemos que cada segundo cuenta. Experimentalo con energía. Disfrútalo con pasión, vivilo con amor, compartilo con alegría. Y potencialo con 102, la familia de multivitamínicos y energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y salud para disfrutar todo tu día. 102, activa tu versión activa. Nos conoces de toda la vida y sabes que podemos hacer la diferencia. Por eso creamos la Serenísima 100% vegetal, para que todos puedan disfrutar. Vos elegís el origen, la calidad es la de siempre. La Serenísima 100% vegetal. Contratando Movistar Fibra, tenés Movistar TV. Con todo el entretenimiento que estás buscando. Sin deco y sin instalación. Que ahora viene con Disney Plus y Star Plus incluidos. Con todo. Movistar. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. Tu nivel de inglés es muy poquito. Eric, contra mí un poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte. Pablo y sus estornudos continuos nos permiten notar la liviandad de su chaqueta. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Texalergizate. Texalergin C. Ya sabes que funciona. Nadie imaginaba que un Mustang podría ser eléctrico. Nadie imaginaba que un eléctrico podía ser un Mustang. De 0 a 100 en 3.7 segundos. Nuevo Mustang Mach-E. El único eléctrico que es un Mustang. La inteligencia encuentra el camino. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Peñer Super Capa Poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Peñer, la Super Capa Poliuretánica. Two and Two Heroes para él. Y para ella, las nuevas fragancias de Carolina Herrera. Brindemos porque está bueno y el precio está buenísimo. Despedimos el 2023 con la estrella del año. No. Esta estrella del año. What? Disfrutá de Barbie sin costo adicional. Let's do this. Can I sit in the front? No. Y en 2024... Welcome. Ahorrá con nuestro plan anual para descubrir todo lo que está por llegar. No ahorres en emociones. I do like. HBO Max. Suscríbete ya al plan anual. Podés ser tímido o ir a ciegas. Podés ser cursi, no saber disimular o mandarte solo, pero nunca dejar de creer.
Melina luce una nariz rojo guinda siguiendo los tonos de su saco, que cuenta con amplios bolsillos para guardar ese tsunami de pañuelos. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Dexalergizate. Dexalergin C es el alivio efectivo y prolongado contra los síntomas de la alergia. Dexalergin C, ya sabes que funciona. We Are Tribe, la nueva fragancia masculina de Benetton. ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Pepe Cibrián, el miércoles Martín Bossi y el jueves Darío Lopilato. Noche al Dente, al término de Bailando 2023, solo en América. Vamos a desmentir mitos. Coti, ¿se le comió la boca al Marco Niocchio? Yo lo vi a Marquitos del Finde. Y le pregunté. Se lo comió. ¿Y? Primo, dígame la verdad. No, prima, me dijo. ¿Cómo va a ser eso, prima? ¿Le crees? Yo le creo a Marco. Vamos a ver por ahí en tele, por ahí el año que viene en Bailando. Te veo en un Bailando 2024. El año que viene puede ser que haga algo. Tengo ganas. ¿Tienes ganas de bailar un poquito? ¿Se están hablando algunos nombres ya? Sí, no sé. Sí, obvio. Siempre está bueno. Vamos, todavía. ¿Se da? ¿Finalmente se da por ahí? Sí, todo se puede dar. Todo hay que hablarlo. Pero sí, uno está dispuesto. Si le gusta, a mí me gusta. O sea, no habría problema. No habría problema. Perfecto. No. Marcelo, si está viendo esta nota, por favor, buena candidata. Mira, aquí está la pista, Mimi. Espera. Lo que voy a contar es este? No sé qué mirar. La verdad que se ha sentido. ¿Es una basura el Conde? Sí, ¿por qué? Ha tenido muchos problemas y tiene problemas de vértigo. ¿Por qué? Una basura que entró bailando por mí. Si fui yo con el tren, este siquiera nunca. Quiero saber primero. Nunca me agradeció. ¿Cómo estás en este momento? Tiene muchas ojeras el pibete, más que yo. Para. Están pasando varias cosas. ¿Qué dice el Conde? Pero estamos re bien. Sí, debe ser horrible. Yo lo decía acá el otro día, debe ser horrible eso. Bueno, de hecho, es un mal agradecido. El sábado lloraba de la impotencia de no poder bajar la. En relaciones públicas. Ah, bueno, pero Karina después siguió. Sí, no, después sí. Después le puso garra a Karina. Sí. ¿Qué es lo mejor de Karina, dicen los padres? El carácter. ¿Qué es lo peor de Karina? El carácter, me dice. No sé. ¿Qué sé? Bueno, está bien, bueno. Escúchame. Bueno, está bien, perfecto. Preparada, Karina. Che, muy lindo Aaron. Mirá lo que es Aaron. Uy, mirá lo que es. ¿Cuál es la raza de Aaron? Pastor suizo. Suizo, sí. Qué lindo que es. Claro, esto es suizo. Mirá, es Federer, ¿eh? Impresionante. No puede ser. Mirá, qué lindo que es. Che, ¿y tiene calor ahora esto? Sí, pero no se le corta el pelo. No se le corta. No. ¿Cómo no? Dice el locutor. ¿Quién es? Te lo dije la otra vez porque provoca una dermatitis. Dermatitis en la piel, sí. Ah, pero si dermatitis le puede dar igual. No, le dio acá abajo. Ah, bueno. También eso es por el calor. Pero si le cortás es peor. Le da más dermatitis. Claro. Exacto. Preparada, lista, Karina. A ver cuántos tienen que tirar, Aaron. Está la moto, está el combo, lavavajilla, Smart TV, heladera. Lavadera, mandé. Ahí va, a ver. Vamos, que se puede, a ver. A ver si el combo. A ver. ¡Ay, qué lástima! Hizo 9 antes. ¿9? ¿Cuánto? ¿Cómo? 9 hizo. ¿Hizo 9? Sí, cuando practicó. ¡Ah, bueno! Mirá lo que es Aaron. Mirá, Aaron. ¿No busca novia, Aaron? Sí, busca novia. Busca novia, pero busca una novia así blanquita. Sí, blanquita. Ah, blanquita. Blanquita, Aaron. Ah, bueno. Si Aaron quiere blanquita, que se la busque y se la encare. Claro. Llamen, por favor, a Aaron. Llamen. Mirá, Aaron. Dale. ¡Vamos! ¡Ahí va, Aaron! ¡9! Antes y ahora tiró 4. Probablemente cante una canción con vos. Eso sí que es. Me vino algo sorpresivo, me vino a invitar, ¿no? El otro día. Bueno, no, ya estuvo Papay con Bizarrap en Lollapalooza haciendo jijiji, a la manera de Bizarrap. Tengo la suerte de que los jóvenes se siguen enganchando con cosas que yo hago. Probablemente ya los que tienen 10 años ya no. Pero los pibes que tienen 14, 15 años todavía les gusta eso, pero. ¿Pero compondrías para esta gente? Si supiera, sí.
fin de 2024 estadio. ¿Vos me decís sí, no o puede ser? Te lo dijo a tu criterio como Karina Jelinek. De LAM, pueden seguirnos ahí en nuestras redes sociales y ver el TikTok hermoso que acaban de grabar. Bueno, las Angelitas. No, hermoso. Pero yo qué dije, para ser los participantes del Bailando. Hermoso. Yo le decía a Nasa recién, ponele Las Tías Borrachas parte 3, porque ya tenemos una colección. Vendelo mejor, vendelo mejor. A la gente le encanta. Nos reímos de nosotras. Con todo. Y bueno, ¿cuál es? Sí, unas flores, unos cactus. Lo merecemos, querida. Estuvieron espectaculares, no se lo pierdan. Arroba el ejército de LAM, ya lo van a ver en un ratito. Ahí también, hoy en vivo va a estar con nosotros Marcela Tiner. Marcela Tiner en vivo acá sentada charlando con nosotros. En un ratito nos vamos a meter enseguida en toda la polémica Polino versus Juli Castro. Todas las quejas de los participantes, ya nos estuvimos peleando antes del programa. Así que en un rato nos vamos a volver a pelear seguramente. Pero antes, tenemos el móvil allá, porque está empezando la cumbia. Ayer empezó, hoy sigue la cumbia con las bandas, así que en un ratito vamos al móvil. Bausch & Lomb te invita a conocer los lentes de contacto Cosméticas Lunare. Ahora podés cambiar el color de tus ojos de forma natural, segura y confortable, como lo hace Marixa. Su exclusiva tecnología imprime 3 capas de colores, promoviendo mayor naturalidad. Anímate a combinar el color de tus ojos con tu outfit. Lunare vienen en azul, azul claro, verde, verde oscuro, avellana y gris. Acércate a la óptica y aprovecha la promo de la segunda al 70%. Lunare, solo porque yo lo quiero. ¡Wow! Un beso a las fanáticas de Luis Miguel. Tengo todo excepto a ti, que vinieron acá a la puerta del canal a traernos regalitos navideños. Acá me dejaron... Hermoso. Sí. Vuelve. Última fecha. Sí, en marzo. Acá me dejaron el de Maite. Muy fieles. No salieron a saludarlas a las chicas. Gracias. El de Nasa. Ay, no las vi. A las demás. No las vimos. Anunciaron el último campo de polo. Tiene la cena privada, la cena en la rural y campo argentino de polo en marzo. Ya está. Ya vamos. Que se despide que de la... No, que se va a despedir. No, por este año. No, sigue cantando Luis Miguel. Cena con amigos, familia, pareja, resolver la cena con pedidos ya, que hay hasta 30% off en promos para compartir. Los pedidos los haces en la P. P de promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. P de pizza, de pieza de sushi, de... ¡Papá! Te pido sin pensar porque hay promos. Promos para compartir hasta 30% off en todas tus cenas. Solo por pedidos ya. Todavía no arrancamos y ya tenemos hambre, así que ahora vamos a comer algo en un ratito. Esta Navidad el mejor regalo lo encontrás en Coppel. Anda a tu tienda más cercana o en coppel.com.ar y aprovecha la gran variedad de productos al mejor precio. Coppel, mejora tu vida. Resolve tus regalos de Navidad en un solo lugar. Compra en tu tienda Coppel más cercana o en coppel.com.ar a los mejores precios, en muchas cuotas y con entrega gratis. Juguetes, bicicletas, consolas, celulares, zapatillas y mucho más. Coppel. Hoy es el último programa que compartimos con Nazarena acá juntos en el piso. Nos veremos en móviles, obviamente. Claro. En Carlos Payo me tomo unos días, me voy a Uruguay a ver a Susana, que debuta este viernes su despedida del teatro. Nasa se queda hasta el viernes y replan. Me encanta. Me encanta, así que voy a estar allá unos días descansando. Vuelvo el 26, acá estamos en vivo, y ese día se va Yanina. Así que voy despidiendo de a una. El martes. Es peor que el Bailando. Doble eliminación. Una, dos. Yo no te lloro. Igual Nasa que. Yo no voy a llorar tampoco. No llores hoy, por favor, no llores. El viernes te volvé. Voy a llorar y que me no. El viernes con las lágrimas. No voy. Si no hay, si no hay tema, llorar el viernes, Nazarena. Si mandamos las lágrimas a Uruguay. Si querés llorar, llorar. Tráiganle a la hija, al nieto, háganle todo. Tenés que llorar, Nazarena. La lágrima. Toda la gente que mandó al frente durante el año. Fue abuela acá. Es verdad. La lágrima garpa. Pongan fotos del nieto por todos lados. Que vengan todos. Necesitamos números. Y el martes todos los que te putearon durante el año los traemos todos acá en una tribuna y que te vengan a putear. Que te puteen en vivo. En vivo. Hoy estuvo Damasia Ochoa, que es el reemplazo de Yanina por enero. Ya tiene todos los looks armados para todo enero. Estaba todo camarillo lleno de ropa. Muy bien. Sí, muy bien. Wow. Viene a desfilar, no sé. La atrevida. Se probaba en tu camarín. Sí. Están desplazando. Me encanta el look que tiene. Le voy a preguntar de dónde.
tenía tanta ropa que no entraba en el camarín. Casi me afana mi campera. A mal lugar fue a parar. ¿Sabías que ahora podés dirigir todo por el chat? Banco Macro lanzó Banco Chat. Es el primer banco que te permite hacer tus operaciones por WhatsApp. Mira. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande. Pensá en Macro. Pensá en macro.com.ar. Si amas el mate como yo, amas a Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu yerba preferida y la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta Amanda tradicional, la de siempre, la de todos los días. Ya sabes, los que aman el mate aman a Amanda. Bueno, ahora vamos al móvil, pero hoy ya renovamos el contrato para el año que viene. Vamos a seguir en América con LAM. ¡Muy lindo, muy bien! Con este elenco, así que felicitaciones para todos. ¡Vamos! Un beso a la gente del canal y a todo Mandarina, que hace posible siempre este programa. Así que nos van a aguantar mismo horario. Yo voy a estar. Creo que vamos a estar todos. Bueno, vamos a ver, claro. Vamos a ver. Mañana tengo reunión. Bueno, ahí te bajan. Mañana, última prueba, se despide el martes. Pero me voy al móvil porque hoy tenemos doble eliminación en el Bailando. Ya saben, quedaron al teléfono Anabel Sánchez, Kenis Palacios y Lola Latorre. Los tres están haciendo sus campañas, obviamente, porque los tres quieren seguir, más allá de las quejas, la discusión, los problemas, todos los equipos. En este estadio del certamen quieren continuar. Todo, claro. No sé si ganaron o quieren subsistir, por lo menos. Sí. Vamos al móvil, que estamos en la FLIA con Dolo y Kenis Palacio, que es uno de los que está en el teléfono. Hola, Dolo. Hola, Angelito. Hola, chicas. ¿Cómo andan? Acá estamos con Kenis, uno de los candidatos a dejar el certamen, que está muy angustiado. ¿Va a quedarse? Angelito. No. ¿Qué haces, Angelito? ¿Cómo andan? Hola, Kenis, queridos. ¿Cómo andas? No, bien, tranqui. Tranqui, nervioso, obviamente es un teléfono muy fuerte. Nervioso. Creo que Anabel es una chica muy fuerte. Pero sí, nervioso. Sí, todos creemos que Anabel va a ganar el teléfono, ¿no? Pero obviamente tanto Lola como vos quieren quedarse. Anabel viene de ganar ya un teléfono. Igual con Juliana Díaz pasó en la última, que sí, venía de ganar. Yo pensé que iba a ganar Juliana. La Gran Hermano, dos teléfonos y se terminó yendo con Guido en esa oportunidad. Claro, Kenis, cuando se fue Juliana todos quedamos como sorprendidos. Sí. ¿Y a vos qué te pasa? ¿Podés describir un poco? Porque te vi llorando en varias notas, mandando audio, llorando a distintos programas, que yo ayer un poco te cargaba con ese tema, cuidado a quién le manda los audios, pero ¿qué es lo que te motiva para seguir en el Bailando y por qué te pone tan sensible el tema? Mira, la verdad es que tengo muchas ganas desde que empezó este proyecto. Traté de ponerle todas las ganas a ensayo, por más de que capaz en la pista no se vea que es verdad, no soy un bailarín o que como dicen que hago pasada, para mí es una experiencia muy fuerte, tanto como para mí y Morena. Y sobre todo, la verdad que me arriesgué, no sé si es arriesgar, pero capaz que siempre estuve del lado de, bueno, en este momento de Juan acompañándola y como no pude estar ahora con ella y estar acá es como fuerte, qué sé yo. Se te mezclan las sensaciones, ¿no? Porque estabas viviendo con Wanda. Sí. Sí, estaba viviendo con Wanda y bueno, esta experiencia, ella igual obviamente me dijo, hacelo, te vas a divertir, divertite, disfrutá, es una experiencia muy linda. A veces escucho que siempre dicen, no voy a ir al Bailando, no da. Le digo, no saben lo que se pierden de verdad de venir a este certamen, desde cómo te tratan acá, la experiencia de bailar, de ir a ensayar y de hacer algo nuevo. O sea, la verdad que se lo recomiendo a todos los que capaz en algún momento dijeron no al Bailando. Pero qué cosa interna, qué prueba o qué desafío te pusiste vos, porque yo lo veo que lo vivís un poco por ahí. Obviamente, sabés, pues es un pibe inteligente que no te vas a ir bailarín del certamen, sí, porque es muy difícil hacerlo, para los que no nos sale, obviamente es muy difícil, pero siento todo el tiempo que como que te estás queriendo demostrar algo, que querés romper con algo, conseguir algo. Capaz de mostrarme a mí mismo que puedo, porque siempre capaz me costó tanto, tantas cosas, y que hoy se me presente así tan de golpe esta experiencia. Y está buena y capaz aprovecharlo a todo lo que puedo dar, ¿no? Siempre me, como siempre digo, siempre me he puesto como corazas o me he hecho el duro,
o capaz he tenido como por otras personas hacerme el fuerte y como que hoy acá es como que todas las sensaciones y toda la sensibilidad se unen a la pista. Uh-huh. Sí. Vamos a escuchar a Anabel Sánchez, que es una de tus compañeras hoy nominada, la otra sí. Es Lola. En tu caso vos llorás por esto que estás contando, Anabel está un poco más enojada con los comentarios, Tito Díaz también planteó su enojo en el programa, pero vamos a ver qué dice Anabel. Tito, Anabel, ¿cómo andan? Como podemos, ya. ¿Qué sienten? Cuéntenme. Y es una mezcla de muchas emociones. ¿Por qué? Y porque es de nuevo al teléfono y miedo, porque uno nunca sabe lo que puede pasar ahí. ¿Te noto enojado, Tito? No, enojado no, triste, no se merece eso. Ella no se merece esto. ¿Por qué? Porque no, porque lo está dando todo en el certamen, porque tiene mucho talento y porque trabaja un montón y porque se ve en la pista. No es una figura que viene y baila más o menos. Lo que ella está haciendo, ella es una referente de la resiliencia. Y es una lástima si se va hoy. Es una lástima porque hay un montón de gente joven y gente no tan joven que se ve reflejada en ella y lo usa como ejemplo. No se merece esto ella. ¿Y te sentís así? Yo no digo nada porque después me matan. ¿Pero por qué? No puedo hablar. Pero no, contame cómo sentís esto de quedar en el teléfono de nuevo. Y es lo que toca. Pero sentís que... ¿No valoran tu trabajo, entonces estás acá o sentís que te falta un poco seguir creciendo y es justo que vos estés hoy en este lugar? Yo lo estoy dando todo de mi parte con las cosas que tengo, con lo que me dicen y sigo. Pero hay cosas que no puedo hablar. ¿Sentís que Ángel te entendió cuando hablaron hoy? No sé. ¿Te quedaste tranquila con lo que le dijiste? No sé, no puedo hablar. ¿Por qué no? Porque no puedo hablar, después me matan. O sea, ya me quejé una vez, entonces no quiero volver a hacerlo. Ah, ¿en dónde te quejaste? No quiero hablar, en serio. ¿En producción? No quiero hablar. Ponele que si se tienen que ir, ¿se van tranquilos? Sí, pero me hubiese encantado poder darlo más. ¿Pero por qué? ¿Por qué te emocionás? Y porque estamos con el equipo, que nos queremos un montón, disfruto mucho los ensayos y a pesar de las cosas, busco la vuelta para darlo todo. ¿La venís pasando mal? No, porque me quedo siempre con lo lindo, siempre me quedo con eso. ¿Y vos, Tito, qué sentís verla así, Ana? No, me duele un toque. Yo quería que ella pase por el certamen y se lleve un recuerdo imborrable en su vida. No está siendo tan imborrable. Hay momentos donde se pone todo muy duro. Sin necesidad, no había necesidad de hacerlo tan complicado. Sabíamos que ninguno del jurado no iba a salvar. Uno se pone a rezar casi al pedo, pero es como, no lo voy a dejar de hacer porque es mi esencia. Pero es una lástima. Tiene un montón para dar y es lindo que esté en este programa, es lindo que haya gente así. Obviamente igual, me quedo mal. Igual ya te salvaron una vez, así que tengamos fe. No sé. Siento que pienso que sentís que hay como una conspiración en contra tuyo. No pienso eso. Bueno, ahí estaban Anabel y Tito, que están entre angustia... ¿Cómo? Densos. Sí, alguien se tiene que ir. Para, tipo. Claro. Era lo que decía Charlotte, lo de hoy. Están todos muy pesados. Dale, bien. Todos se quejan. A ver, no se merece, decía Tito. Nadie le está haciendo nada malo tampoco, claro, digamos. Es un juego en donde uno se va. Pero ¿sabés qué pasa? También yo entiendo que se les juega la vida a ellos, ¿eh? Para Anabel es un antes y un después. Pero además... Esa chica le cambió completamente. Pero Nasa, Anabel... Sí. Martu Morales, sí. Todos los que entraron. Kenis también, ¿eh? Kenis, Juli. Para muchos es una oportunidad laboral, supuesto, para inmensa, el conejo. Inmensa. Para todos los bailarines. Kenis no está dando lástima. Kenis realmente está emocionado. Claro, porque sí, él claro, se nota. Involucra sus sentimientos y no, yo no lo Pero es un concurso, nadie, se van yendo. Jugar, pero aparte, pero falta Kenis un mes para que termine. Juega. Han llegado muy seis lejos. Seis semanas nada más. Pero digo, están muy lejos dentro del certamen. Sí, igual a mí en verdad lo que pasa es que también les da bronca a muchos, vos que sos amigo, por ahí lo podés contar un poco mejor. Charlotte. Por ejemplo, Charlotte, que muchos sienten que es privilegiada, nadie le dice nada, pide vacaciones y se las dan. Pero bueno, se las dan porque es Charlotte. Todos hablan por detrás. Claro, todos hablan por detrás y nadie se anima a decirlo en delante de cámara o a producción. Porque no conviene meterse con Charlotte. Y como Tito, obvio, no conviene porque es una persona fuerte y es una persona que rinde al programa. Claro, y al público le gusta verla, es muy divertida, Charlotte, y le sale natural. No sé qué pensás, Kenny, pero recién lo escuchaba a Tito, que decía, no entiendo por qué se le hacen pasar así, por qué se le... Claro. Me parece que hay algo de no terminar de entender el certamen. A todos nos mandaron a nuestras casas cuando no bailamos. Obvio. Yo me fui 2-3 veces también a mi casa. Fuiste al teléfono también. Y no te enojaste. Yo he venido muchos años...
acompañando a figuras. Lo y viste nos hemos siempre. Ido vestidos, maquillados y todo. Sí, verdad, o sea, sí. Esto está desde veces, el día sí. uno, del primer bailando. Y también no es cierto, como se queja Tito, que hay otros que bailan el día que van. Bueno, pero es pero, pasó siempre porque hay gente sí, que es más figura Muriega, claro. que otra. Claro. Celeste Muriega no hacía un sketch. Es, Celeste Muriega batió Jay el récord. Jay Mamón. Y Jay después, pero creo que Celeste Muriega sí. es la que más se fue a la casa sí, eso, como siete veces en un ritmo. Increíble. Esas son, eso y llegó a la final. Igual esas son las reglas. Ahora, por ahí Anabel juego, que cuando firmás es chica, están implícitos y te la tenés que bancar. Digo, claro. Tito ya estuvo también en el salón. Aparte Tito es un tipo grande. ¿Cuántos años tiene Tito? Tendría que contenerla ella y entender el juego. Realmente. Claro. Bueno, tanto se habla de la edad. ¿Tu bailarina qué edad tiene? Que es la novia de Tito, justamente. 18. Y la verdad, la veo emocionada, la sí, veo angustiada. Sí. Ayer estuve un poquito ayer cuando lloró, terminamos, sí. estaba media llorosa. Sí. Pero bueno, se la fuma porque sí. se le abrió una puerta enorme laboral a partir de esto. Claro. Todo, entran diciendo. Jugaba de chiquita al bailando, sí. mi sueño era estar acá y después se bajan las puteadas. ¿Pero está en multitalent? No, sí. Tiene una carrera sí. preciosa. Pero no es contra Anabel claro. esto, lo digo no, en general no, no, por todo. Lo que todo. Provoca el bailando que a lo mejor te cuesta aceptar y cuando aceptas después te empieza a agarrar, no el acostumbramiento, es un cariño. No, no te que decís, ir. ¿Cómo? Si me eliminan. Y no es porque haces grupo con el equipo, porque no con los productores. Que te buscar, sí, es verdad, cariño que te llevas por, con el grupo. Sí. sí. ¿Qué, Kenis? Sí, eso, o sea, te encariñás con tu sí. gente, te encariñás con los productores, con los sí. compañeros. Porque la verdad, venir acá es una fiesta en serio. Sí, sí, lo pasamos o sea, bien. Yo vengo una, dos, tres veces y vengo y me divierto. Yo también la pasé bien cuando fui. Con todos mis compañeros, sí, es verdad. Con los productores. Se hace como un grupo de pertenencia. Sí, igual después te calentás exacto. también con bueno, cosas yo, que ocurren. Sí, con una mala nota, con una mala sí, devolución. Verdad, esa cosa del mal, con un compañero que te critica, con lo del streaming, con el jurado, con los programas. Es bueno, difícil. Son cosas naturales del medio. No, perdón, estás contento porque te escuchaba, Ángel antes decía de lo que estás mostrando, le pasó a Guido también en su momento que le decía claro. relajá, disfrutá, ¿estás contento igual con lo Guido que...? Guido se fue como un señor, sí lo eliminaron, sí, se la morfó y chau, la como corresponde. A mí me cuesta capaz mostrarme tal cual como soy atrás de cámaras. Es lo que siempre me dicen mis compañeros y todo. Tenés que son ser más como divertido, sos acá vos, atrás de totalmente. Sí. Que soy, entra hoy y hace un monólogo. Un jodón. Antes del teléfono hace un monólogo. Me la paso cargando a todo el mundo. Sí, jodo a mis compañeros. ¿Pero y por qué a no Yellito, podés mostrar eso? A todo el mundo. Porque es difícil ahí. ¿Por no qué? Sé, sí. me cuesta cuando vos bastante, bajás la escalerita, vos te crees muy polenta. Y vos no, bajás de la escalerita, espera Tinelli, sí, y los cuatro salvajes del jurado, y una tribuna enorme. Pero no solo Tinelli, o sea, yo voy bajando la escalera, veo la cara de Ángel, Pampita, Moria, Hipolino, no, y Marcelo que a muchos como un retroceso. No se le escapa una sonrisa. No, Marcelo intimida a claro, muchos claro, sí. personajes sí, del bailando. Es muy fuerte estar ahí. La quiero escuchar a Moria. ¿Que está mala? ¿Qué le sí. pasa? No, no, está feliz de la vida, pero ya está harta de todos los que se quejan. Ah, harta, ya harta, dijo, harta. Pero... Y las cosas que decía por debajo. Vamos a ver qué dice Moria. Moria, ¿qué le pasa a los participantes con la pista que ningunea la experiencia? Muy conflictivos. Terapia, que alguien los ayude. Los María esta pista, son jóvenes, se quejan, no se quejan, dan vueltas, dicen que sí, te mandan todo suerte de Sarasa, están muy agradecidos y les gusta mucho, pero, terapia. Y Juli Castro estuvo muy atrevida hoy, su papá también, obviamente con los dichos. Mira, no quiero opinar, que opinen ellos, si todos son atrevidos, son periféricos, son bien y hacen quilombo, qué sé yo. Les gusta la cámara más que comer pollo con las manos. Que la sigan succionando. Que la sigan succionando, dice Moria, me tienen todos podridos. Me quiero cortar el pan dulce con Sofía Gala y los nietos. A ver qué dice Pampita, porque Pampita conserva los modales, pero está perdiendo un poquito también la paciencia. No voy a revelar cosas que escucho, pero llega un momento que decimos, bueno... Claro, ya está. Estamos todos trabajando. Claro. Porque, por ejemplo, lo hablábamos el otro día con un participante fuera de cámara. Nosotros también hay programas que no hablamos el jurado. Y vamos y ponemos la cara y nos quedamos ahí porque, bueno, va por otro lado el programa y chau. Es así. A ver, Pampita, ¿qué dice? Qué lástima que no venga Janina Latorre para hablar. Bueno, te venimos nosotros a buscar para charlar. Mentira, es un chiste. Tengo buena onda con Janina.
vaya, nena, no pasa nada. Es un juego acá en el programa, no se crean todos. Pero queremos aclarar eso porque ella dijo que a raíz de los dichos que tuvo para con vos con respecto a Lola, que se cagaron de risa. Nunca pasó nada, nunca pasó nada, nunca me ofendí, nunca me... No pasó nada entre nosotras, hablamos súper bien. Pero hay que entender que esto es un juego, si no esto es un embole. Hay que ponerle onda, hay que ponerle picante. Y ella habló de un mensaje de... tuyo para con ella, ese mensaje existió. Sí, por supuesto, que estaba todo más que bien, que no pasa nada, que la entiendo, que cualquier mamá con sus hijos es así, que no me ofendió, no pasó nada, no daba ni para aclararlo. Bueno, y algo que está pasando que es el tema de los participantes y el jurado. ¿Opinás igual que Moria esto de que se tienen que relajar, venir a hacer lo que tienen que hacer y bailar y demostrar toda la pista y dejar de quejarse? Yo creo que si están enojados, por lo menos van a programas de tele a decir algo. A veces no tienen ni previa, algunos son tan aburridos que agradezcan al jurado que por ese enojo están sentados hablando de algo, porque a veces no tienen nada para decir, nada. ¿Y sentís que ahí es donde fallan las parejas en no prepararse para venir con la previa bien hecha e incluso con el baile? Es que es todo un combo, ¿no? Es bailar, es tener previa, es existir. Algunos bailan re bien, pero ni idea, pasan desapercibidos totalmente. Y entonces podríamos sacar como una conclusión de que hay varios que están ninguneando la pista y la experiencia. No. Dándola no, por sentada. No, están jugando. Y está bueno, porque ya está por terminar el concurso, se despertaron. 6 semanas. Sí, más vale que se despierten más rápido todavía. Bueno, ahí Pampita se los dijo claro, son aburridos, despiértense. Pampita no era Laura Fidalgo, pero sin embargo vendía una cosa de show que otras parejas... No, pero cuando entró bailando no era la Pampita de ahora, ¿eh? Ah, pero Pampita siempre tuvo carisma. Y también dice algo muy concreto, saben que criticando a Pampita, a Moria o a cualquiera jurado se sientan en 5 programas a hacer el recorrido. No tienen previa, son aburridos. Sí, los mató. Sí, los liquidó. Yo le dije que estaba perdiendo la paciencia a Pampita, pero bueno. Kenis, lo último. ¿Qué le dirías a la gente que tiene que votar hoy? ¿Y a dónde votan? Porfa, que me den el último apoyo al 3002 Baila Kenis o Kenis al 3002. Por favor, nos queremos quedar junto a More. Ya estamos con la cumbia que bailamos los charros y llegamos a pasar. Y nada, solamente que nos apoyen, que nosotros, al igual que todos los compañeros, somos gente laburante que necesitamos laburar también como Tito, como Anabel. Morena es una chica de Mendoza que vino también de la nada y está acá en la nada también cumpliendo sus sueños. Y por favor, que nos puedan apoyar. Bueno, qué fuerte para Tito y Morena también, ¿no? Porque les toca competir, no había pensado en eso. Verdad, el teléfono siendo novios. Bueno, esto pasó varias veces, que amigos y parejas compiten. Sí, Dolo. Acá me está llegando información al celular diciéndome que ayer después del programa se juntaron a cenar un grupo de personas, vos estabas. A ver. Y en esa mesa, Anabel Sánchez dijo que este programa le cagó la carrera. Ay, no, ¿Es un montón. ¿Dijo eso? ¿Está chequeado eso? Mira, yo la verdad no lo escuché. O sea, yo estaba en la mesa. Está por darle una CV a Kenis. Sí. A ver, pobre. ¿Pero qué estaba escuchando música? ¿Qué estaba haciendo? Kenis, perdón, iría en línea porque el Tito compartió en su Instagram, que lo puso su hermano, puso, es un programa de M, pero es trabajo, no sé. Horrible. Qué, una bosta, pero es bueno, trabajo. Pero si no les gusta, que si se vaya. Si les parece un programa... Bueno, si les cagó la carrera para que está llorando. Se vayan. Primero, ¿qué carrera? Y segundo... Claro, ¿qué carrera? Váyanse. No, pero además lo que digo es que no hay que ser tan soberbio, no lo digo para Anabel, porque muchos dicen estas cosas. El hermano, digo, me llevo el dinero. Es trabajo y es la pista del bailando, o Gran Hermano, o cualquier programa potente, el de Guido. Son multiplicadores de laburo para los que pasan por esos programas. Pero bueno, qué sé yo. En el enojo también dicen estas cosas. Kenis, lo mejor para vos. Ojalá te quedes esta noche. Un beso Gracias. Para Morena, que Angelita, es una bomba. Por favor, voten. Sí. Estas no ganan. No puedo votar, querido. Acá votan todos a Lola. Claro, olvidate. Ella no puede. Bueno, yo te quiero, yo igual te quiero. Bueno, de verdad que dos, te quiero. Uno y uno, no sean malos. No, un voto quiero, para cada uno y nos jodemos más. Bueno, tengo que atender otros casos. Nos vemos un ratito en el Bailando. Romina Urig. Otra vez conmigo. Con Romina. Y te meta vos, creo, Janina. Por el final del baile erótico. ¿Qué pasó ahora? A ver, Romy Urig de GH. ¿Qué pasa? Ay, Dios. Romina, qué enojada estabas con Ángel de Brito en el debate del Bailando. No,
que no sé, es raro igual. Pero bueno, sí, me enoja cuando por ahí mezclan las cosas. Como que sentí que, no sé, estaba enojado conmigo por ahí. Creo que se quedó enojado de la vez de lo que pasó con Janina y como que cambió la actitud conmigo. Y por ahí, ahí sí siento que mezcla por ahí lo personal algo que con el... Igual sé que es parte del juego también. O sea, no es un jurado. Igual tengo que poner, porque dos veces está bien. Me salvó, fue bueno conmigo y bueno, ahora me tienen que dar un poco. No es un jurado imparcial, estás diciendo. Yo sé que es parte del show, pero sí, porque me enojó por lo que dijo. Me hizo sentir mal que me hable así. No está bueno que me diga el manoseo, que la ex... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero bueno, nada, ya está. Sí, ya está. La verdad me tenés podrido, Romina. Un minuto. Salvé dos veces, le puse 10. Cero. ¿No la salvaste? O sea, si vamos a hablar de amistad, sí, claro. Él debería ayudarme a mí o salvarme y no a vos ponerte que es le chupás un huevo. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Nos separamos en la coreo? Yo tengo una hija bailando ahí y hasta ahora no vi que él la beneficie en nada. Cero. Lo digo, si, y alguna vez te escribí, te dije jamás. No la salvaste. Jamás, por suerte jamás. Yo llego acá y lo saludo y no me importa lo que pasó anoche. Bueno, sería que no me salude. ¿No lo puteás? ¿Te imaginas? Hoy me te hace un día. Hoy te escupo. Hoy te escupo. Yo te escupo a vos, guanaca. Pero nada. No terminan de entender el juego. Sí. Y están casi sencillos, te diría, ¿no? Calentando, no, Maite. Porque la, y hoy también la escuché a Romina, que estuvo también en el streaming, y decía, no, porque viste cómo es esto, que acá en el medio ya entendí, te inventan noviazgo todo el tiempo, te inventan... ¡No! Está... ¡No! ¡No! Ni... ¡No! ¡No! ¡Cuando llega la edad, claro! ¡Claro! Romina se está comiendo a Nacho de Nacho Castañares. Dice que no comentía. ¿Ah, sí? Ella dice que es mentira. ¿Qué va a decir? Pero Nacho... Tenemos nota con Nacho también. Ella dice que no, que está con Walter. ¿No se separó? Walter, yo me lo crucé en una fiesta en Pinamar el sábado. ¿Y qué te dijo? No, no le pregunté ni le hablé, le saludé correctamente. ¿Y ella no estaba? ¿Estaba con la tora? ¿Ella estaba o no estaba? ¿Festa? No, festa, pero pará, pero... No, se estaba empomando a Laura Ufal en Pinamar. No, pará, pero... Suerte. ¿Romina estaba? Y Alfa, los dos. No, porque hoy le preguntaron a ella por eso. No, no, estaba solo. La festa estaba solo, no vino más. ¿No se levantó a nadie? No vino más. ¿Tenemos la nota con Nacho? Mientras se ubica a Marcela Tiner, que es nuestra invitada de hoy, vamos a ver qué dice Nacho Castañeda. Te extrañamos, Nacho. Bueno, ¿cómo andas? Bien, bien, todo bien, tranquilo. ¿Todo ¿ustedes? Bien, todo tranquilo. ¿Alguna novedad? Todo normal. ¿Qué pasó de esa famosa discusión con Romina? Ah, Romina, Romina. Dentro de la casa me acuerdo muy bien. Que vamos, porque vos... A que se chapen rotundamente. Es mentira eso. Pará. ¿Te diste cuenta que igual siempre solucionas yo todos los besos? O sea, solucionás todos los con besos. Con Joti a los besos, con Romy a los besos. Lo tal cual. No, no. Al final te enojaste. Claro, después me enojo y me peleo con Joti y después me chapo a Joti. Me peleo con Romy y me chapo a Romy. No, no, no es así. La discusión de la casa fue muy divertida. Sí. Hubo varias encima. El Chape calculo también. Ya, y el Chape no, no hubo. Dicen que nos vieron, pero después la versión que cuentan es que nos vieron hablando nada más. Y salimos juntos, tenemos muy linda relación, es todo divino, pero chapar ahí es otra cosa, ¿no? ¿Te gusta Romy? No tendría nada más. No, es hermosa Romy, pero no, no, convivimos mucho tiempo y tenemos otro tipo de relación, pasa por otro lado. ¿Cuál es el tipo de relación? Somos amigos, nos llevamos muy bien, compartimos un montón de cosas. Como te digo, convivimos 5 meses, conozco a su familia, conozco, bueno, a sus hijas. Tenemos una linda relación, hablamos siempre, pero de ahí a chapar es otra cosa, ¿no? Y si, por ejemplo, Ángel, aparentemente... Háblale a Ángel. 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 Ángel tiene constatado de qué ocurrió. Ángel, te responde Nacho. Me da risa. Hoy justo entré al perfil de Ángel porque estaba stalkeando. Vi que borró la foto que tenía conmigo, que decía que era su preferido. Me dolió, así que... ¿Borró la foto que tenía con vos? La borró, la busqué. ¿En el feed? En el feed. Decía, hoy vino Nacho a LAM y vi porque era mi favorito y hoy la borró. O sea, no sé si hoy, pero la borró. Esto no está. Así que me dolió, así que estoy medio enojado. ¿Y qué le decís a esto de que parece que él tiene constatado que ocurrió? ¿Le querés decir algo a él? Que lo quiero ver también, porque a ver qué es lo que tiene constatado, porque no pasó nada realmente. O sea, igual... Es linda, Romy. Obvio, sí, sí. Pero en eso nadie lo pone en duda. Tienen lindas charlas ustedes, ¿no? Como buenas conversaciones, me parece, ¿no? Hay como en ese sentido se entienden muy bien. Sí, o sea, como así como tengo con ella, con Juli, con Dani, que convivimos mucho tiempo, con... Bueno, acá estamos hablando de chicas, ¿no? Pero sí. Estar 5 meses con ellas... Es una confianza que con otras personas no me había pasado. Con los mismos. Pero ahora es como que ustedes con Romy es como que se afinó más la relación. Sí, nosotros lo que pasó dentro de la casa fue que discutíamos mucho porque teníamos dos personalidades muy fuertes, dos caracteres fuertes y discutíamos mucho. Y Romy siempre lo dijo, yo había conocido a Nacho afuera
y realmente nos conocimos afuera y nos llevamos muy bien y compartimos un montón de cosas y hablamos un montón y compartimos mismo el laburo. Entonces, en ese sentido, es como que nos vemos seguido y tenemos una linda relación. Pero no quiere decir que porque tengamos linda relación, porque nos juntemos a comer o por algo, que estemos juntos, todo lo contrario. Ahora, ¿habría algún problema, Nachín, de que fluyera algo? Digamos, por ahí no, pero que fluyera algo. De golpe, che, ¿una sinergia, unida y vuelta? ¿O? Yo creo que no, pero creo también que son contextos distintos. No sé en qué momento está ahora Romy amorosamente. ¿Sí está soltera? No lo sé eso, realmente no lo sé. Pero si estuviera soltera, yo creo que sí, no habría ningún problema en el sentido de si nos gustamos los dos. Claro. Pero no. ¿No te preguntaron por ahí, por otro lado, che, ¿verdad esto que se dice? No, creo que cuando salió yo también lo vi. Pero la forma que lo contaron, dejan en claro que nos vieron hablando. Fue un día que salimos juntos, que también estaba Juli, dice que estábamos solos y no. Estaba Juli, había dos amigos míos más. Y nos dicen que nos vieron dándonos un beso y después que nos vieron hablando, entonces ya ahí cambia la versión. Y fue lo que pasó, estábamos hablando, compartimos una salida y eso. Bueno, Nacho, ya que me extrañás, lo vamos a definir la semana que viene acá en vivo. Te esperamos acá con Romine, lo charlamos cara a cara. Me encanta. Los tres y lo resolvemos. A ver si les creo, pues no les creo nada a ninguno de los dos. Punto. Aparte de la que se ríe, es mi amiga Marcela Tiner, bienvenida. Alan, bienvenida. ¿Qué haces, Marce? ¿Se te cortó la luz? ¿Eh? ¿Se te cortó la luz? A mí se me cayó un árbol en mi casa. Dios. ¿Ah, sí? El único árbol que tengo en la casa. ¿Adentro o afuera? Afuera. Afuera. El único de la cuadra. ¡Pum! Sí. Sí, eso, se cayeron en... Eso te lo tiró alguien. Tres árboles, uno es el mío. Dicen que lo vieron a Gustavo Sofovich con una motosierra. Motosierra de Milei. A la madrugada. La motosierra de Milei. ¿Y qué te rompió? El portón y la luz. El portón, las luces, quedó en corto todo. Claro. Y vinieron los electricistas y tuvimos que cortar la luz, obviamente. Mi maquilladora llegó tarde. El corazón me está estallando de los nervios. Decir que el, pero llegamos, la acá compañía estamos. De taxi que me trajo era un tesoro. Me voy a mi casa para ver LAM. Me dijo que las veo todas las noches, así que un ídolo. Perdona todo. Nah, no pasa nada, puede pasar. Me encanta que vengas a despedir el año. Me siempre viene venir, porque... Marcela. La pasé genial el otro día en tu programa. Sabes lo bien que lo pasé. Estuvo nervioso. Todo lo que pasó. Pero espera, quiero decir algo. Es el último salida al aire hasta el año que viene que hago. Por eso... Muy bien. Porque el año que viene trae suerte. Quieres ser Angelita, me dijo. ¿Eh? Me dijiste que querés sí, ser Angelita. Lo leí. En polémica. Sí. ¿O me mentiste? Te lo prometí. No sé, cuando falte alguna, no en ¿venís enero, un día de reemplazo? Pero, ¿eh? El año que viene sí, venís un día de reemplazo. Lo hago público, palabra de honor. Las cosas que debe saber esta mujer. Por ahí no soy tan genial como ustedes para esto. Pero muchos años transitando todo esto. Manejo la tele, pero puedo dar opiniones de las cosas ridículas que me divierten. Claro. No, pero tenés mucha vida vivida también, puedes opinar de cualquier tema y te ha pasado de todo, como a todo el mundo. En la vida. ¿La lengua te trajo muchos problemas a lo largo de tu vida? No, porque soy bastante irónica para contestar y eso me sirve mucho con los noteros geniales, que cada vez son más geniales los noteros. Sí, cada vez más difícil contestar. Sí, y más difícil contestarles la información que tienen. Debo ser de las pocas que yo hice nota de noteros, que vinieron cuando... Pero no fue acá, fue en Las Rubias. Y la verdad que me manejo bien. No, muchas de ustedes nunca tuve un juicio y esas cosas. Es un montón. Es un montón ya, pero yo a veces las admiro a todas ustedes. ¿Y hiciste juicio vos? Llegan a decir cosas que digo, wow. Sí, opinan fuerte las chicas. Sí, las ¿hiciste chicas... juicios vos a gente que te ha dicho cosas? Sí, a mí. Ah, ¿a Fernanda? Sí. Ah, que mira qué puntería. Mirá. Sí, sabía, empezamos por acá. Sí. Y lo ganó. ¿Y te lo ganó? Sí. En realidad era la productora. La productora, pero sí. Por un tema familiar, no quiero ahondar tampoco. No le vamos a repetir lo que... No, claro. No, porque fue feo. Fue feo. Sí. Fue feo, era otra etapa de tu vida. Sí. Fue por un dicho de acá de Madame, le hice un juicio a ella y a la productora. Sí, fue ¿pero así. ¿En qué época? ¿Dicho sobre vos o sobre tu familia? Sobre mí. En el 2006, por ahí. Sí. Ah. ¿En qué programa estabas? Yo estaba en Duro de Domar. Ah, bueno. Y bueno, viste que ahí decís cualquier barbaridad. No, y además creo que todo el mundo vamos, todos, por suerte, el ser humano, no, pero se va modificando. Fue muy gracioso porque para mal, otros para bien. Fuimos a una mediación. Sí. Y a mí el abogado me dice, vos no hables. Bueno, ¿qué hice? Hablé. Hablaste. Yo no estaba acostumbrada porque... No había sido. No.
Pero cuando yo le escuché decir lo que estaba diciendo, a mí lo que me jorobó, yo estaba con Rocco chiquito. Con tu hijo, sí. Con Rocco chiquito. Y Rocco me miró y me dijo, ¿vos sos eso que está diciendo eso? ¿Esta persona? No. Y en fracción de segundo pensé, no sé si estaban los Rosenfeld, las Rosenfeld, ¿no? Burlando, todo eso, en esa época no. Dije, ¿quién fue la abogada o abogado que tuvo éxito? Y pensé en la, mira, mira lo que pensé, la abogada era una mujer que defendió a Roviralta y le ganó el juicio a Susana. Ah, mira. No se lo recordemos a Susana, que no, sufre, por favor, cada pero vez que lo escucho. Susana 20 veces, pero dije, pero viste que lo tiene como genial, en la lista negra. Muy claro. Genial, porque claro. Se enfrentó sí, claro. A Susana y es una gran abogada, muy bajo perfil. Ah. ¿Sos amiga de Susana? Sí, la adoro. Amiga de ir a la casa a tomar té. Siempre te preguntamos por Mirta, pero con Susana tenés una relación de toda la vida también, ¿no? Sí, sí, ahora que me voy a Uruguay. Amaba a tu padre, además. Amaba a mi padre. Bueno, yo chiquita la quiero también. Muchísimo. Tenemos conversaciones. A Goldi también era muy... Muy de tía Goldi, sí. Sí, y Mecha también. Claro. Con tía Goldi, sí. Son familia. Sí, nos queremos, ¿viste? ¿Amistades de estas de casas o han viajado? No sé esa parte. No, viajar nunca. ¿O coincidieron en algún lugar? No, viajar nunca, pero por ejemplo, si yo viajo, le digo, esto es ideal para vos, tenés que venir acá, o ella también. O, por ejemplo, el otro día le digo, ¿cómo fue? Decime la verdad del Martín Fierro de Latino. Me dijo, es sí. Para té, comida... y desayuno. 24 horas de desarrollo. Ah, qué bueno. Mucho, mucho para hablar, pero personalmente. Así que ahora que me voy a Uruguay la voy a ver. ¿Te vas de vacaciones allá? ¿Te quedas todo enero? A José Ignacio, sí. No, todo enero no me quedo. Un rato. Sí. ¿Te vas sola? ¿Te vas en familia? ¿Te vas con amigos? Toda la familia. ¿Ah, se van todos? No, Juana no, porque Juana y mamá empiezan a trabajar muy temprano. Ah, ¿sí? Mirá, yo creo haber entendido bien que más o menos el 15 a 20 de enero ya están acá. Al aire de vuelta. Wow. Sí. Wow. Sí, el canal las quería al aire, yo sabía eso también. Sí, rápido. No sé si estoy diciendo una pavada, pero creo que es así. Y los hijos, o sea, mis nietos se van a Chile con el papá. Con Gonzalo. Y sí, y yo me quedo con un poco de Nacho. Amigos, vienen cuatro amigos a mi casa. ¿Mamá va a Punta del Este? No. ¿Se queda acá? Mamá no viaja. Mamá ama Mar del Plata. Hace muchísimo. Muy cerquita, tipo. No, no, pero... Pero hace mucho que Mirta dejó Punta, ¿no? Porque, sí. Bueno, fue, la inauguró prácticamente. ¿Pasás las fiestas con ella acá? Sí. El 31 también. No, 31 no. ¿En tu casa o en la de Mirta? No, la casa es mía. No, digo, ¿en tu casa o en lo de Mirta pasan? En tu casa. Vos recibís. El 24 es lo de mamá. Ah, qué lindo. Van todos. Sí, sí, sí. Marcela, ¿y ella se va a Mar del Plata como todos los años a ver obras? Que sí. Sí. Mira, ama. Ama. Espera hasta parte del año. Están deseando. Y sí, claro. Sí, es un... Obvio. Claro. Es la mejor prensa. Plata, ama lo que ella arma y viste, vive en un hotel muy conocido, sí, claro. Invita gente ahí, frente hace comida. Va la gente a la puerta del hotel a verla nada más, a esperarla y verla. Esas cosas que ya no pasan con nadie. No, ¿no? Y además... Pero pasa con Susana, con Mirta y con poquísimo más. Ángel se programa... Todos los días, una obra. Una obra, te digo. ¿Cómo hace? Porque compiten entre ellos. A ver, y Carlitos Rottenberg le arma todo. Ah. Sí. Me imagino que va a arrancar por Fátima, que le dio la primicia de ir con Milei a la mesa. Sí, no tengo sí. La menor idea de eso, pero seguramente. Lo que pasa es que lo que genera cada vez que Mirta va después... Primero... cómo se viste y todo para ir a las obras, te dan gala, ganas de decir, yo gala. Me quejo. Yo pero creo que la gente que va a Mar del Plata... Que van a verlas. Es como parte del tour de ir a Mar del Plata. Es una Mirta en el teatro. Sí, son clásicos. Sí. No, y aparte es un tributo al artista, los artistas... Vos no vas tanto al teatro, ¿no? Acá sí voy. Ah, ¿sí? ¿Te gusta? Y yo casi todos los miércoles salgo con amigas al teatro. Ah, mira. Sí, sí, como jubiladas, pero bueno. ¿Te jubilaste? No. ¿No? ¿No hiciste el trámite? Tengo edad para hacerlo, pero no hice el trámite. Ah, mira. No. El corazón no está jubilado, ¿no? ¿Eh? El se corazón, ¿qué? El cuore, si está jubilado. No, yo nunca jubilo eso. Por favor, se me está cayendo el micrófono. Pero la no. Vez que contamos de un novio tuyo, lo desmentiste. ¿Cuál fue el novio? El arquitecto ese, ¿te acordás? No. Arquitecto. Que decía Berardi de Miami, un arquitecto. Ah, sí. Steffi lo contó, claro. Una primicia de Steffi. Yo tengo amigos, no tengo novio, no, nada. No, nada, amigos. Nada. Pero a mí me... ¿No no querés tampoco ya una pareja así? Mira, estable? Yo voy a decir algo. Al lado. Yo fui una mujer súper amada.
he amado muchísimo. Y todo lo que me gustaría tener es un gran compañero, claro, como todas las mujeres decimos cuando estamos más grandes o que ya hemos vivido muchas cosas. Entonces me encantaría, qué sé yo, alguien para ir al teatro. Para viajar, para comer algo rico. No, viajar no, porque ¿no? me gusta mira. Dormir sola. Ah, mira. Jugar a las visitas me gusta. Mira, claro. Tener mi baño, mira. Mis cosas, ¿viste? Sí, hay una edad que no hay que compartir con nadie. Bueno. ¿Viste? ¿Viste? Que no, pero el viaje es como... Rajalo, rajalo de una vez. No, no, no. De mis hijos o él va al cuarto... No, sí, claro, hay una edad que uno tiene que estar sola con su pero intimidad. Yo lo planteé el otro día. Salí con somos una tres parejas, ¿no? Tres parejas, los que se va dando. Ah. Y hacemos como... Somos todos que nos gusta comer mucho y vamos descubriendo restaurantes. Ah, me encanta. Entonces, eso me encanta. Pero restaurantes insólitos. Me encanta. Y a cada uno le regalé un libro con el nombre para... Tenemos que opinar desde la panera a las luces, el servicio, la calidad de la comida, todo. Tipo la serie de Brandoni. Son como sí, críticos gastronómicos. Yo quiero hacer un libro al final, restaurants... que aconsejan está bueno. Gente común, gente común. Entonces, el otro día iba con un amigo mío y otra pareja. Y entonces la otra pareja se besaba. Che, que venimos a comer, chicos, déjense. Larguen. Se besaban, se tocaban, copita de vino, chuponazo. Entonces yo con mi amigo lo miraba. Dame un beso. No, le dije, la verdad es que yo con vos no quiero tener nada. Comer. Yo quiero divertirme. Es una persona re inteligente. Uh-huh. Entonces, conversar. ¿Vos sabés qué liviano nos sentimos los dos? Claro. ¿Sí? Pero ¿no besarse, tenés esa no? presión de que a ver cómo te tiran los perros? ¿Besarse bueno. para qué? ¿Para un ¿no te da ganas de besarte? No, con no. esa persona no. Ah, no. Claro. Por eso. Ah, okay. Entonces le dije, no. ¿Y vos sabés qué bien nos sentimos? Y salimos abrazados, muertos de risa. Hay que decir las cosas. Sí, totalmente. Hay que decirlas. No hay tener que sacársela el de encima, de que, claro. Ay, no me va a llamar más. ¿Qué importa no, si no te llama claro, más? Claro. Al contrario. Si no te llama uno, te llama otro. ¿Eh? Si no te llama uno, te llama otro. Pero por ahí yo era una cosa que tampoco le gustaba para tener claro. una relación conmigo. Entonces, claro. así fue liviano. ¿Cómo sos como mamá? ¿Cómo? ¿Cómo sos como mamá? ¿Estás muy encima de los chicos? Sí, no. Soy hincha pelota. Sos hincha pelota. Sí, sí. Hola Nacho, y hola además, Juana. Hola, Rock. Mamá, ya tengo 41 años. Lo siento. A Rocco, por ejemplo, que tiene 21, le digo, Rocco, te tocó esto, ¿eh? Rocco todavía está más para controlar, pero Nacho te dice no me. No, para controlar no, porque. No me gusta. Para seguir de cerca, si querés. Yo sigo de cerca y soy re mamá, re abuela. Re, pero re. De las cosas más increíbles. Pero sale y le decís, no chupes mucho, todas las cosas típicas que dicen las madres, ¿no? No. Ah, no. No, eso, nada me meto en eso, pero... ¿Y cuál es más resistente a tu seguimiento? Frase, ¿eh? ¿Cuál es más resistente a tu seguimiento? Yo estoy sorda. ¿Estás sorda? ¿Qué sé yo? No sé. Me parece tu micro... El audio. ¿No te llega el audio? Si ¿No tenés cucaracha? No. Ah, cuando no se escucha mucho cuando claro. hay cucaracha. ¿Qué me preguntabas? ¿Cuál de los tres es más resistente a ese cuidado? No, yo ahora, a medida que crecieron, lo que hago es decir, mira, yo te voy a dar mi opinión. Claro. Si querés tomala, si querés no, pero nunca digo, no digo más, mira, no hagas esto. Claro. No, lo que hacía de chicos, cuando eran chicos, no lo hago nunca más, nunca uh-huh. más. Y además aprendí que eso... Como al señor que le dije, yo no quiero tener nada con vos, estamos felices así. Yo quiero vivir más liviano en la vida. Disfrutar de muchas otras cosas y vivir más liviana, pero liviana de... Che, ¿qué quieres salir a comer esta noche? ¿Vamos a comer? ¿Pueden? ¿No pueden? Relajada. Relajada, pero... Relajada, sacarme el formalismo de encima. Formalismo que implica ser mamá, ser abuela, vivo mucho más relajada. Te preguntaba esto porque de afuera, sí. la prensa siempre vio a Juana como la más rebelde, bla, bla, bla. Y quizás no es así en la interna madre-hijos. No, Juana no es que sea rebelde. Es muy parecida a mí en el sentido que es súper independiente. Yo crié hijos súper independientes, súper libres, sabiendo que las consecuencias en ellos iban a ser más pesadas en todo caso. Pero no me... Pero nunca fuiste la mamá a decirle cuándo te casabas, cuándo vas a tener hijos, cuándo... Nada, nunca. Jamás.
jamás, jamás. Y Juana es la más... A Nacho le hincho únicamente. Me con el casamiento. Tener un chinito así como vos. Un Nachito. Chinito. ¿Y no tiene ganas de ser papá todavía? No. Yo se lo pregunté la otra vez cuando hicimos la nota. No. Dice que ya tiene 3 sobrinos que ama. O sea, ¿no va a tener hijos? ¿No va a tener hijos? ¿Qué sé yo? No, pero como si ya tiene 3 sobrinos que ama... Como no, que él dice eso ahora. Él dice eso. Pero a mí me encantaría tener un Nachito. Me gustaría que llegue. Me encantaría. Cuanto más se lo digas, peor para mí. Eso por es eso. Por ahí te llega un Roquito antes que un Nachito. Sí, claro. Y de los 3, bueno, ¿quién? En mi... ¿Hasta altura? No, y de los 3 que Ángel le preguntaba, ¿quién sentís que es más parecido a vos? En personalidad por ahí. Juana es muy parecida a mí. Me llevo bárbaro con Nacho. Y Rocco está en esos 21 años, que es una especie de... Los chiquitos. Muy estudioso, súper estudioso. Y... Y ya quiere ser grande. Ay, claro. Está en el traspaso. Sí. Pero ¿y qué estudia? ¿Qué le gusta? Ingeniería. Ingeniería. Ah, ¿vos vivís sola con Rocco? Vivo sola con Rocco ahora. Pero esta mañana, por ejemplo, le cocino, le hago cosas deliciosas porque tengo mucho más tiempo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Le cociné para el mediodía y para la noche. Ah, todo qué genial. ¿Qué es lo que mejor cocina? Liquidó todo. ¿Qué es lo que mejor te sale en la cocina? Yo cocino muy bien. Me dijeron, pero bien. Vos decís, con esto la rompo. Todo. Carne, asados, son famosos tus asados. Dicen que asado, es muy bueno asado. Asado es fácil, pero hago muy buenas carnes. Soy muy salsera, me encanta la salsa. ¿Te gusta recibir gente para cocinar? O sea, cocinar y recibir... ¿Sabes lo que es la anfitriona? Yo recibo muchísimo, muchísimo, pero así tenga una aceituna en la... Hagamos una cena con las angelitas. Ay, por favor. Alfa, sí, Gercio. Si queda entre nosotros, feliz. Sí, sí, obvio. Sí, claro. Después va, no le invites a Barbie. Claro. Porque Barbie te filma todo, la de burlando. Ay, qué mal estuve. Qué mala que soy. ¿Tuviste mal? Sí. Me sentí... no, pero... Por ahí tenés esa forma... Lo tenía que sacar, dije. Claro, bien, bueno, pero quizás bien, esa forma letal o frontal que tenés, o cortante, de decir las cosas que... Escorpiana. Claro. Pero ¿sabés qué pasó? Me dio manija mi nieta, además. Claro. Me dijo... Ámbar. A mí me dicen Mima, ¿no? Mima. La privacidad. Y yo dije, tenés razón, porque si a mí me decís, ¿puedo filmarla? Claro. Sí, no, creo que diría que sí, porque si no, como hizo Sol Pérez, dejen todo en una canasta. Y chao. Pero ni me preguntaron, y además era, yo siempre bailo arriba a la mesa, muestro la bombacha, ¿viste? Hago todo lo que a mí me gusta hacer. Y me siento muy libre. Y era mi casa, no era claro, un resto. Claro. No es verdad. Era, obvio. No era un salón de fiestas. No era un salón de fiestas, era mi casa. Entonces, mis amigos son bien elegidos que vienen. Y Mirta como una reina, porque vos bailabas ahí arriba de la mesa. Le encanta. Y ella ahí al rincón. Chiquita seguía hablando con Berouti, no sé con quién hablaba, pero seguían charlando como si nada. Pero con la música, todo lo que da, pobre Mirta. Pero le encanta. Le gusta. Le encanta. Y cuando hago bailo con Juana arriba de la mesa, ahora somos 3 generaciones que bailamos arriba de la mesa. Juana baila lindo. También, Juana sí. Juana el otro día me confesó. ¿Qué? El otro día me dice... ¿Y vos qué te crees, mamá? ¿Que yo no sufría cuando era chica y mostraba la bombacha? ¡Ah! Además, les quiero decir que no es cualquier bombacha. Es una buena bombacha. Es una buena bombacha de leopardo. Espectacular. No, mi hija se muere. Entonces me dice, le digo, ¿en serio sufrías? Pero era tan linda la bombacha. No, pero ¿siempre de leopardo? No, siempre, pero voy cambiando, pero siempre tengo como 10 de leopardo. Pero yo viajo y me compro bombachas de leopardo. Para mostrar la bombacha tiene que ser de leopardo. Sí, porque además son culottes. Claro. No es que... Claro. No, la vimos todos. Claro. Yo la vi, no te preocupes. No estás en culo, claro. Pero siempre no, cuidado. No, desnudo, sí, cuidado. Además, todas bailamos bien en mi familia, la verdad que sí. Entonces, me divertí. Y el otro día me hizo esa confesión y dije, pero ¿cómo no me lo dijiste? Que hubiese cambiado de bombacha porque el baile no lo dejaba. Pero, no, a Nacho no le importa nada. Yo bailo con los amigos de Nacho. Yo soy amiga de los amigos. ¿Alguna vez te llamaron para el bailando? Sí. ¿Ah, sí? Sí, hace años, 1000. ¿Y por qué no? ¿No te interesó? No, me dio cosita. Me dio cosita. ¿Pudor? Sí, me dio cosita. ¿De bailar en público? Sí, me dio mucha cosita. Sí, tengo mucho sentido común eso. Y dije, no. ¿Tenías miedo de pasar un papelón? Viste que ahí todo se justifica. Obvio. Ay, no, es un show, es pero el big no show. Miedo, no, estoy aprendiendo, qué sé yo, eso es un mamarracho. Pero vos no
le tenés miedo al ridículo. No se vuelve. Oh, ¿cuánta gente volvió al ridículo? Mira, ¿cuánta gente vive en el ridículo constantemente y sigue atravesando todo? Pero bueno, es así. Grandes carreras, sí, y algunas carreras que quedaron en la nada también. Sí, pero se convirtieron en estrellas fugaces. Sí. Dura poco. Lo que sirve es el trabajo, siempre. Y continuar. Tu vieja es el mejor ejemplo. Mientras el mejor ejemplo. Le mandamos un beso a Chiquita, que nos debe estar mirando, como siempre. No quiero ser descortés. Un beso a la Chiqui y a Nacho, que es amigo. También le mando un beso. Todos avisados. ¿Grata? ¿Sí? Bueno, a Juana también. Menos Rocco, que no le interesó nada. Decirle a Juana que venga un día. Cerrame a Juana Vial un día que venga acá. La voz. Pero me dice sí, después. Ay, me encanta. Me engatusa, Juana. Me engatusa, Juana. No sé. Yo que le puedo hacer una buena nota. Es accesible ahora, está muy bien, está muy bien. Igual el 13 no me la va a prestar ahora, pero bueno, es otro tema. Es otro tema. Marce, un placer que hayas venido. Me voy. Ya nos vamos, sí, ya nos queda poco. Ya nos queda poco. 9 y 10. Y pero tengo un montón de cosas que me están esperando. Sí, claro. No me quiero ir, me quiero ir. Vení mañana. Vení mañana. Vení ya te vas a Punta del Este. ¿Cuándo te vas? El 28. Ah, pero puedes venir, dale. Vení el 26. ¿Más temas o se terminó el programa? No, tengo un montón de temas por delante. Mañana no viene Ángel, vení. Y 195 chivos que hacer. O el 26 que ven. ¿Podés venir el 26? Sí. ¿No el programa? No, seguimos. ¿Puedo quedar acá de Angelita? ¿Querés quedarte acá? Igual. No tengo nada que hacer. Fuerte el aplauso para Marcela Tiner. Que hicimos esta linda entrevista. Vamos a ver la nota con Romina, ¿no era? Que teníamos para contestar la noche, que la estábamos viendo antes que llegue Marcela. ¿Qué pasa con Walter Festa? ¿Por qué no vino más? Pregúntale, no. Primero porque viste que siempre grabamos. Sí. Y sale todo grabado y ahora está en la costa. Ese, pregúntale a él, pero ¿es simplemente eso o es por algo más y están separados? Es por eso. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? Porque, a ver. No, porque te quiero contar que tenemos una información de que nos están... Te queríamos preguntar también qué pasa con Nacho de Gran Hermano. Con Nacho somos amigos. ¿Estás segura? Re. No, porque nos contaron, nos llegó una información de que vos habrías dicho de tu boca a un par de personajes dentro de El Bailando que se están viendo. No, eso es una gran mentira. ¿Quién te dijo? Tráeme la persona que dijo eso. No la puedo vender porque si no, no sería mi trabajo. Por eso vengo acá y te pregunto. No, eso porque me ven con Nacho, porque salimos. No. Imagínate que convivimos 5 meses en la casa. Yo a Nacho le dije, le desconfío un montón, le dije, te voy a conocer afuera. Y hoy me cae recontra bien, somos re amigos, mi hija lo ama, las dos. Es como, mira, el otro día fueron a casa, se quedaron a dormir, quedó Juli, Dani, Nacho, Tiago, hicimos pijamada. ¿Y Walter estaba ahí? Estaba en casa, sí. Sí, estaba en casa. Y después nos quedamos también el viernes, nos quedamos. Es que estuvimos todo el fin de junto con los chicos. Pasamos que nos extrañábamos un montón, había empezado GH de vuelta, como que nos extrañábamos un montón y compartimos un montón de cosas. Se me van a ver siempre o con Julio, o con Nacho, con Dani, con Tiago. Eso no significa que esté con alguien. Y vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex super lavable de Casablanca, súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en las superficies. Casablanca, viví tu hogar, mira. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. Los amigos de Big Life siguen innovando y no nos paran de sorprender. En este caso nos trajeron los Life Cup, un producto nuevo, el cual cumple 3 funciones. En un mismo producto podés usarlo para tomar mate utilizando el hueco de la tapa para que no se lave y también podés tomar mate en la cama o en el auto sin correr el riesgo de que se caiga la yerba. Además, podemos beber bebidas frías y calientes porque mantiene la temperatura. Los productos de Big Life los podés encontrar en todos los bazares del país, Uruguay y Paraguay. Entrá a biglife.com. Big Life, Big Life, te recuerda a tu casa, te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life, Big Life, en tu día gran vida. Big Life. Ya vamos al móvil, a la Flia, porque hoy hay doble eliminación. Tenemos 3 en el teléfono, Anabel Sánchez, Kenny Palacios y Lola La Torre. ¿Cómo estás, Lola? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosa, ansiosa? No.
No, injusto, tranqui. Lola, y en el coso, muy injusto. Sí. Lo dio todo, todo, todo y más. Para mí fue injusto. Pero el jurado no lo alcanzó, no ni, alcanzó ni la salvó. Ya sé. Aparte, no sé por qué el cuadro comparativo. Y no quiero hacer cuadros comparativos, pero Maxi de la Cruz frente a Lola. Maxi de la Cruz es como que va avanzando y nadie se da cuenta. Nada. Es como Lali González, que sigan avanzando. Le mando un beso a todos los uruguayos. Pero las Angélicas, yo como soy parte interesada, LAM. No, pero digo. La madre, querida. LAM. Le pregunto acá a uno. A uno de los uno, pero no somos los cuatro. Fer, se mandó. Ya viste lo que pasó ayer. A mí y a Pampita, el Tirri, no nos gustó nada. No. Y sí. Mori y Polino, 10. O sea, es una locura. El 10 ese. Igual decide el público da siempre. Da invitado todo el tiempo. Claro, muy porque difícil, Lola pasó de también para los tipo 6, 5, que no eran malos, a un 0 de Polino, rarísimo. Porque aparte sí, bailar, sí. Bailó divino. O sea, díganlo. Aparte le ponga. Este le ritmo ponga. Fue diabólico, diabólico. Diabólico es el ritmo, sí. Porque no tuvimos... Nunca, ninguno de los cuatro estuvimos de acuerdo, me parece. Y nunca, ningún... y todos los participantes enojadísimos. ¿Y participantes qué era para vos hoy? Para mí gana Anabel Sánchez. Para mí los participantes no encontraron lo que se buscaba. Pero o parte... se iban muy a lo vulgar o se quedaban ahí medio como que no me da, no puedo, no soy joven. No, y qué sé yo, Romina Urich, que para mí fue desubicado el final sí. Romina Urich, todavía no lo entendió. A mis compañeros les encantó. Les encantó. A mí Tulia Costa me encantó. Sí, a mí no me gustó. Y el resto la fulminó. A mí también. A mí me gustó. Con Coqui alguno le gustó. Es sutil, es mucho más canchero y más artístico que toda esa cosa. Sí. Totalmente. Pero es lo más difícil. Pará, y depende a quién. Porque a algunos lo más burdo por ahí les queda bien. Sí. Y a otros no. Nena, ¿te da bronca que estás la nena en el teléfono? Pero me chupa tres. ¿No? ¿En serio? Ella dijo que no va a seguir. Bueno, eliminen a Lola la Torre. Y ella voten todos a Lola la Torre. Que le importa a ella, yo soy la madre, ¿por qué me involucran a mí? No, sí, porque está ahí por tu culpa, querida. Ella dijo que vos, sí, claro. Aunque se quede, no vas más. No, no voy a ir más. Te limpió ayer también, Lola, me encanta, Lola. ¿Te pasó algo? No, me parece todo injusto, me parece... ¿Estás en contra del jurado, de los participantes? De todos. Del programa de Marcelo Tinelli. De las cosas. Yo la voy a llamar, dijo Marcelo. De todo, bueno, que me llame. Y Pampita dijo, estoy esperando. Sí, pero ese estoy esperando fue muy patotera. A mí Pampita no, la verdad que a mí Pampita no me amenaza. Pero después por mensaje de... Sí, no, se besan. Sí, nah, para mí está jugando. Está jugando. Yo también. Es como cuando vos le decís, venga, que lo sabías. No voy a ir más, no me interesa. Un poco fuerte. No te interesa. Janina La Torre ninguneando al bailando. Me encanta. ¿Qué? No, un poco fuerte la pelea entre Polino y la nena Juli Castro. Sí, la verdad que la verdad que... También hay que fijarse con la edad de uno que podés ser el padre y tratar así a la chica. Y no hablo de cariño de Juli porque mirá que Juli... No, la piba muy bien. Son esas cosas que arrancan así chiquititas y de repente. Claro, pero hay que bajar un poco porque no todo es show a veces. No, porque es una nena. Fueron Pampito y Guido esos, ¿no? Con el programa empezó ahí todo el Sí, grupo, ahí. El papá de Juli. Y el papá en el streaming también había hablado. Sí, es como una amenaza, ¿viste? Que le dijo Juli en un momento. Decís cualquier cosa y ahí se te vienen contra y te hacen bolsa. Bueno, paremos un poco la moto, tampoco son las que están. Igual también, no, más vale. Los participantes tienen que entender que hay cosas que juegan. Les gusta y no, de otras eso que no. Sí, eso sí. A ver, es un reality. Lo digo en el caso de Juli, de Anabel, también que están enojados con Tito. Sí, muy enojados. De Lola, que está enojada con las jefas de coach y se los reclamó. Pero no con el jurado ni no, nada. No, con el jurado no. No dijo nada. Pero digo, es así, a veces gusta claro, y a veces no me gusta. No, gusta. Polino, no, eso te lo tomo. ¿Qué de todo lo que dijo? La porque forma dijo, que no, le habló además, a el momento que le dijo no me conoces. Era como que hablaban los dos de distintas cosas. Sí. La chica le explicaba y él estaba como... Todos quieren ser conocidos. ¿Cómo no me conoces? Decía uno, ¿cómo no me conoces? Decía el otro. Pero él está mal que le diga. No, pero no te para, conoce quién primero sos. Subestimarla y ningunearla claro. Es feísimo. Es horrible. Porque todo el mundo algún día empezó. Y claro. Segundo, que ella le estaba diciendo, vos a mí me conoces. Porque, a ver, Momi, que trabaja ahí hace 20 años, iba con ella de bebita. Conocerla conocen todos, no importa que fuera. Igual no te vas a acordar de un bebito que iba a ser. Claro, te van a acordar, eso es una familia. Tini también iba de bebita ahí. Yo me acuerdo, sí. Igual para ella no le hablaba artísticamente. Ella no le hablaba artísticamente, le hablaba. Igual para mí, eso también habla mal de los jurados, que no sé quiénes están ahí, porque mínimamente. De Polino, yo sé quiénes son. A mí no me metan porque yo los conozco a todos. Hablo en general porque. Yo conocí hasta los pornos, que fueron los primeros que se iban, sabía los nombres. Es fuerte, Julián Ruedes es fuerte. De Nelly, la vieja que nos puteaba, también la conocía. Nadie se acuerda de Nelly. ¿Te acordás? ¿Dónde
no consumo a Tuli Costa y se me entra y claro, igual estuvo santa. Un poco denso el padre también de la nena, por bueno, todos lados tratando de vuelta bien. Sí, por eso, pero entiendo también pero el enojo si vos te de Marcelo. Densa porque defendés a tu hijo. Bueno, ¿no? Pero está bien, pero en todo momento puso palabras bueno, como que el pro que con los que el jurado te está pidiendo prácticamente porno y no es así. No, pero no hagamos un cuadro comparativo de cómo nadie le pide nada. Porque la defendió y por un baile, dejámonos claro, joder, por eso, es menor, es una boludez que te diga que tu hijo no baila bien. Y Yanina también, y yo también sería re densa defendiendo a mi hija. Bueno. Pero no es un concurso de padres y hijos. Claro. Los padres eso es fuerte, ¿eh? Participan eso es al costado, eso en los medios. La teta. Romina Urich. No, eso es. La teta. No, no. Primer eliminado del bailando, Jan Hatchman y su mujer Ana Cari. Sí. La segunda. Nélida Kamhali, segunda eliminada. No el Barrio Nuevo. Nadie se acuerda. Tres. San Lorenzo, sí. Cuatro, Romina Malespina. Romina. Sí. Así fueron volando. Sí. Cinco, Fernanda Sosa. Seis, Tomás Holder. Uy, después abandonó Noelia Pompa. O sea, hay 12 que se ya fueron ya. Más, sí. Siete, Eva Bargiela. Ocho, Mónica Farro. Nueve, que fue reciente, ya nadie se acuerda, Juli Díaz, que estaba con Guido, se fueron en el puesto 10. Once, se fue Camila Holmes, que renunció, y 12 se fue Flor Viña, que también abandonó ya el está concurso. Como en mitad de estadio, ¿no? Que la gente me dice, ¿por qué no tiene reemplazo Cami Holmes y sí tiene Flor Viña? Yo qué sé, también. Yo también me lo pregunto. Sí, hay tantas cosas que nos preguntan a hay nosotros. Tantas no, sé, preguntas no podemos hacernos cargo de ti, no. Y su productora. Sos un verdadero fan de lo épico, conocés las nuevas Galaxy Tab S9 Fan Edition Series, potencia tu creatividad con el Pen, dividí tu pantalla y multiplica tu productividad. Ponete en modo fan, entra en samsung.com. Bueno, y ahora sabías que De Turista te brinda mucho más que viajes, claro, porque De Turista se ocupa de todo para que vos no te preocupes por nada, con asistencia personalizada antes, durante y después de cada viaje. De Turista te lleva a ese destino que siempre soñaste, regalándote vivencias y recuerdos que no se borrarán jamás. Viaja por tus emociones, viaja De Turista, mira. Viaja por tus emociones. Viaja De Turista, empresa líder en paquetes turísticos. Bueno, Fernanda recién hablaba de la discusión entre Polino y Juli Castro. Vamos a ver un poco lo que pasó anoche y también hicimos notas con los padres. A ver. Se fueron mal con la devolución, ¿no? Cada gala que venimos ya sabemos que vamos a ir a la sentencia, o sea, que nos van a matar con el puntaje y es un poco injusto porque nos matamos ensayando, nos matamos poniendo escenografía. No sé, en la última gala que pusimos el andamio enorme porque nos pidieron producción, se fijaron en la cadenita de Rodri que ni se veía. O perdón, sea, Marcelo, ¿puedo decir algo? Sí, Marcelo. Porque por se dirigió a mí en varios programas. La vi en el fin de semana junto con el papá. Tu papá se hizo el color, se hizo la tintura y andaba con el micrófono hablando después. Polino, si yo lo agarro, si yo lo encuentro, que es agresivo, que todo el tiempo te queremos eliminar. Mira, yo te cuento una cosa. Este es mi año número 12 acá. Yo cada vez que termina el certamen me levanto, le doy un beso a la persona que ganó y me voy a mi casa. Yo lo único que hago es evaluar lo que veo en la pista. Yo no sé ni cómo es tu nombre. ¿Te conocí acá? Bueno, saberlo porque estoy en este programa desde que arrancó el programa. No, no mueras en la literalidad. Ya sé que te llamas. Ya sé tu nombre. Bueno. Digo, no conozco tu historia, no sé quién sos. Yo tampoco conozco tu historia, Polino. No tengo por qué saberla tampoco. O sea, me parece que mira, hace 30 años que estoy todos los días en la televisión. No había nacido y ya estaba en la tele. O sea, si no sabes quién sos, sos una burra. Que no te conoce nadie, que quién sos, porque este es un homenaje a vos misma, tu mamá nadie la conoce. O sea, obvio que nunca. Eso es mentira. Encima son mentirosas. Porque tu mamá la amo, la conozco que empezó acá. No inventes. No estoy inventando. Yo acepto. Si no te acordás, acordátelo. Fíjate las galas. O sea, yo acepto que no te guste, que te dé bronca un puntaje bajo porque trabajan toda la semana. Ya no es por el puntaje. No es personal. Me están pidiendo que haga algo que yo no tengo ganas de hacer. O sea, ¿por qué voy a exigirme a mí y cambiar mi personalidad para gustarle a alguien? No lo hago en la vida, tampoco lo voy a hacer acá. Pero eso no fue el comentario que hicieron en el programa todo el tiempo hablando mal de nosotros. Bueno, así arrancó. A mí particularmente las críticas hacia mí, no hacia el jurado, pues siempre dicen el jurado.
si no se van al pasto, ¿no? No me ofenden porque yo no me voy al pasto con ellos. No, vos no te vas al pasto. No me gustó lo que me dijo Ángel. Ángel me puso un cero, era para un ocho. No te ofendes. Sí, bueno, lo lamento. Que claro. El pasto. A ver, si Lola o Anabel o Juli me dicen, me mandaste injustamente. Que te falten está los bien, respeto. Es tu opinión. Si me decís hijo de puta, la puta que te parió, claro. Bueno, ahí sí me voy a enojar, pero. Polino le niega cosas en la cara a claro. Juli Castro que pasaron. Porque, él le dijo lo del homenaje, ¿no? Se los dijo cuando bailó. No son Moria y Sofía Gala. Claro. A Momi. Pero pará. A Momi se fue reofendida. ¿A qué hacía referencia Polino ese día? No lo justifico, ¿eh? A que se hicieron un homenaje ellas en vez de es verdad, sí. Y por ahí todo el mundo no las conoce. Claro. Lo dice, lo de las fotos. Lo dice el estilo Polino. Lo de las fotos al final. Es un homenaje a la maternidad, claro. El vínculo que igual, tiene, les pareció un lindo recuerdo. Madre está bien, pero ayer mucha gente criticaba a Tinelli también porque decían el homenaje que hicieron a la selección no era el homenaje a la selección ni al año, ni no sé qué. No. Era el homenaje al Tirri, a Lolo y a Tinelli. A mí me pareció eso, pero igual, de todas maneras, me parece que también son muy susceptibles. Pero esas críticas sí. Se pueden. Cuando vos ponés por delante que nosotros producimos, que buscamos esto, es lo que tenés que hacer claro, para hacer obvio, eso. Eso sí. Me parece que los argumentos que sí. Buscan pero Marcela, no son vos estás ahí de todos los bailandos. Sí. Siempre fue un campeonato de excusas. Bueno, sí, pero por obvio. Eso, pero corre. Que soy vieja, que soy joven, que tuve una historia difícil, que no tuve tiempo de ensayo, que hay otros que son mejores, que el jurado no tiene favorito, que no soy bailarina, que soy bailarina no, y no lo valoran. No, pará, y cuando estamos ya, que viene el último mes del bailando, pues ya estamos 4 semanas. Todos ya empiezan a hincharse las pelotas. Al sí. Principio todo bancás, no hay tanta excusa. Ahora ya todos están cansados. ¿Pero qué dispara todo eso? Están más cerca del final. Y las notas. Ganar. Obvio, el las puntaje. Notas. Te da bronca decirle... Porque si Juli Castro hubiese tenido un 8, un 9, no hubiese sentido nada de no, nada. De hecho, tuvo buenas galas, Juli. Sí. Muy buenas. Y muchísimas buenas notas. Y puntajes y... Como Anabel, como Lola, como no, un montón de participantes. La gala pasada sin estar cerca de la sentencia. Pero pará. Le molestó que era todo no de parte de las dos jefas de coach. Pero yo la banco si sí. Le afanan el grupo de la cumbia. ¿Cómo no la voy a bancar? Lo afanaron. En ese sentido. Claro. Por eso, como me contó Damasia, la coach de Flor Viña, que ellos tenían Yerba Brava y el tío que se los afanó, bueno. Claro. Lo consiguió no sé bueno. Qué, pero después todos lo juegan de bueno. No, y el día ese que pidió el balcón, lo contó Lola, el balcón ese del streaming, que le dijeron, que sí. No, lo usa otra pareja, y ella dice que miró cada... No lo usó nadie. Y también hay otro tema, que muchos de las chicas que estamos mencionando dicen, no, si no hay quilombo, el jurado no le gusta. No, están no, equivocados, no. Porque Maxi de la Cruz acá sigue, sin ningún quilombo ni nada mediática. Y Anita y el Bicho, otro pero ejemplo. Porque lo suplen con talento por ahí. Que hay participantes que son aburridos también. No, eso, ahí está el tema. Que me parece a mí me aburre el Tirri. La diversión al resto con el del jurado quilombo. No y sigue zafando. Pero bueno. Me parece que confunden la diversión con el quilombo. Entonces recorren todo el espinel con un quilombo, hablando de vos, hablando de todo el mundo. Es un jurado y que creen confunde. Que con eso a lo mejor consiguen quedarse. No, eso es algún productor que le dice, peleate con el jurado que con jurado? La lástima te vota. No, a Lola nadie le dijo que haga nada. No, lo digo por Lola. El jurado confunde a los participantes, entonces vos te parás y no sabés para dónde ir. Porque realmente un día dicen, no, bailaste medio mal, el tipo bailó excelente. Otro día dicen, bailaste increíble, vos te querés matar, pegar así. Así no puede ser lo que estoy escuchando. Confunden, entonces, hay chicos que están capacitados, estamos que están preparados. Totalmente. Sí, es una confusión general. No, pero pará, si es como dice él, yo prefiero la dignidad de Julio, de Lola, que si se tiene que la ir vida. Bailando bien y no, yendo a buscar lástima o a generar nunca, una pelea, nunca. Como bueno. Está haciendo el bailarín y ella que hace 3 días que están llorando. ¿Quién? En redes, que dan los pesos, que bueno. Se juntando, que juntando para... Lo que pasa, o sea, que Tito ya está como no de insisto. O sea, yo prefiero la dignidad. Pero lo están dando todo, se quieren quedar, no está mal. Bien, bueno. Sí, no está mal, pero Tito ya... Hoy salió hay el momentos. Hermano de él a criticar el programa, pero mi hermano necesita de la plata del trabajo, todos están ahí. ¿Qué saben que necesitan los otros? Claro, claro. El bailarín de Lola también bueno, vive. Pará, el bailarín de Romina Malaspina seguro también necesitaba... No, pero ahí vamos otra vez al punto. O el bailarín de Nelly la Puteadora. Ahí vamos otra vez también al punto. Anabel lo pone todo, Anabel todo, como lo defiende, todos ponen todo. Mi hija todo. Ensaya si todos quieren yo. Quedarse. No, parece que no, parece que no, pero como por tiene eso, plata les cae están mal. Están ahora diciendo, viste, hoy claro, yo veía bueno, que Anabel te decía, soltame, y vos no le hiciste ningún quilombo. Pero soltame la nota de Juli Castro, que habla ella, a ver qué dice. Felicitaciones, Juli. Ay, gracias. Chicos, me veía afuera, la puta madre. Che, para qué picante el cruce con Polino. Él dijo en un momento, no entiendo el planteo. Sí, fue picante. Yo estaba como guardándomelo y lo tenía que decir. Ya está, me lo saqué y ya estoy bien. Está bien, pero ¿qué sentís concretamente que él dice? Yo no entiendo. ¿Qué es lo que vos sentís que él no entendió lo que vos le planteaste?
No, que por ahí se pensó que posta se lo decíamos personal, o sea, con mi papá, pero no fue eso. Nosotros nos sentimos agredidos y por eso lo dijimos, pero obviamente sé que es un juego, que es parte del show y está todo bien, obvio. ¿En qué sentís que te agredieron? No, que siempre me daban con que quién sos, no te conozco, tu mamá. Como que siempre nos daban por ese lado también y es como feo. ¿Y crees que, obviamente, en este momento del certamen, en la nota pasa el tema de que, sí, bueno, como no sabemos quién es, no le damos tanto valor como tal vez a otras parejas? Claro, no sé si era eso, pero sentía que algo tenían en contra de nosotros, o sea, en todas las galas. ¿Por qué tu papá se enoja tanto también? ¿Por qué él se enoja? Porque en la vida me defiendes, o sea, me pasa algo, el primero que salta es mi papá en la vida. Entonces, nada, acá no va a ser diferente, es eso. ¿Y sentís un poco que lo que dijo Moria también era para vos? Sí, obvio, yo me sentí retocada. Pero bueno, qué sé yo, los amo. Yo no iba a cambiar mi personalidad por un certamen, o sea, no iba a hacer lo que me pedían, por más que me pidan más hot. No iba a ver, o sea, soy esto. Así que si les gusta, nada, seguimos. Y nada, ya está eso. Bueno, ahí está la postura de Juli. Excelente, bien criada. Sí. Seguro, pero no sé quién le pidió los hot. Sí, eso es lo que no entiendo. Al jurado lo pedía. No, el jurado no, uno para o Pampita, dos. La primera que bailó fue Tuli. La devolución de Pampita hacia Tuli fue enojada por no haber sido hot. Y Tuli le contestó, para mí, es, o sea, en su personalidad, en su esencia, dijo, lo para fue. Mí esto es hot. Y es que fue hot. Vos también tenés que respetar obvio. Lo que el otro entiende. Pero a ver. Es otra generación. Pero el concurso, ¿cómo es? No, el participante baila y opina el jurado. Y nosotros y buscamos si no gusta. Yo dije, ¿por qué se enoja tanto? Encima, Tuli les gusta a todo el jurado, pero la verdad que es nueva, fresca. Pasó baila, esto para claro. poner, para correr los hot, que tan nervioso pone a todos. Pasó cuando hicieron tango en algún momento. Bailó Mora Godoy, que hacía unas acrobacias increíbles. Muchos lo mataron por las acrobacias. Claro. Más allá de lo que piensen de Mora Godoy, no vamos a entrar en esa discusión. No, sí, el tango no es tanta cosa. Pero el tango lo bailaba espectacular con 200 sí, acrobacias, no importa, y la liquidaron es por verdad. Eso. No, y entonces, muy susceptible. Pero igual también el jurado hace eso para ¿a qué me refiero lo de Mora Godoy? Pará. Lo de Mora Godoy lo digo porque... por esto mismo, porque es el gusto de ese jurado. Después sí. el público puede elegir cuando vota. Claro. Y ya, es así. Y además, acá hay otra razón. Cosa. Ya no está. ¿Cómo es Gran Hermano? Igual. Se votan claro. y después sí. el público bueno, decide si ese fue un hijo no de puta, bailando. Si el otro es bueno. Hay gente que va a bailar ahí, y bueno, que... No, pero ahí es peor porque son las actitudes. Igual sabés que... Perdón, otra cosa. Sí. Antes tenían después ¿por qué el estamos duelo? Tan enojados por esto? Sí, son enojados. ¿Sabés qué me parece? Antes tenían el duelo donde corregían. Entonces ponele que yo entendía que Julia acá diga, bueno, voy, tengo que estar más hot. No, no voy a estar más hot. Acá ya está, no claro. tenés que bailar de nuevo. Pero tenés bueno, que pelearse. Pero pará, me ya parece... Está, lo hecho está. Pero o sea, cuando había duelo se quejaban porque había duelo claro. y tenían que bailar ver, y porque no llegaban al otro Ángel, ritmo. Ángel, para otra ocasión hay que definir hot, porque claro. entre lo de Coqui es que y sí. lo todas de las Tuli son hay una distancia pasa inmensa. Pasa ¿me entendés? Romina, no, digo, el final de Romina pero hay terrible. Distintas formas de hacer erotismo. Pero, y ahí evalúa el jurado. Hay gente que te dice, a mí no me gusta bueno, ver gente amasicándose en la pasa, tele. Pasa bueno. con el homenaje. ¿Han hecho videoclips? No, no hiciste un homenaje a nadie, copiaste un videoclip. ¿No les gustó el homenaje de madre e hija? Porque no eran. A mí no me gusta ver cuerpos de descuartizado en todos los noticieros y los veo. Claro. Y sí, bueno, los, ya de, sé, los detalles más truculentos de los policiales. Y videos sí. de cámara de seguridad con donde matan a alguien. No, no, bueno, pero. Y lo repiten sí. y lo repiten. Sí. Y ya bueno. sé, pero lo que voy es la decisión hacer? De hot. ¿Cuál es? Ah, no, a ver. Ah, bueno. Este verano va a ser hot en Termas Marinas Park, en Parque Acuático Poseidón y en Parque Educativo Mundo Marino. Y viví momentos ahí únicos. Podés adquirir tus entradas con descuento ingresando en la página web de cada parque con la entrada. Al Parque Educativo estás colaborando con las acciones de la Fundación Mundo Marino. Vení a vivir tres días inolvidables. Parque Educativo Mundo Marino, Termas Marinas Park, Parque Acuático Poseidón. Y llévate más que solo recuerdos. Yo lo hago igual. Encontrá tu regalo perfecto para esta fiesta. Descubrí Cher 18, la fragancia icónica de Cher. Y ahora también su versión Glitter Edition, una fragancia para brillar. Cher 18, una fragancia para brillar. Hello, my darling. Forever you complete me. Hello, my darling. I can never explain. Cher 18, Eau de Parfum. Llena el arbolito con Casa del Audio. Hasta 3 y 6 cuotas sin interés, créditos personales, ofertas para renovar tu aire y siempre el precio más bajo. Entrá ya en casadelaudio.com.
Llévate todo en Casa del Audio. Con hasta 3 y 6 cuotas sin interés, créditos personales para pagar la primera cuota recién en 60 días y las mejores promos para actualizar tu aire. Llena el arbolito en casadelaudio.com. Llegó el calor y en cada rincón del país eligen combatirlo. ¿Con qué? Con los ventiladores, Liliana. Necesito un ventilador, Liliana. Son buenísimos. Hay uno amarillo, ¿ah, sí?, uno rojo. Estuve viendo en la página. La combinación perfecta de potencia, innovación y diseño. Ventiladores de pie, piso, pared, mesa, de techo e industriales. Con display digital y control remoto. Sistema orbital que distribuye el aire en 360 grados. Dispositivo repeler que ahuyenta mosquitos y 2 años de garantía. Conocé la línea más completa de ventilación en liliana.com.ar. Liliana, viví el verano con frescura. Bueno, enseguida hablan los papás de Juli Castro, hablan de todos los jurados, hablan de Polino, hablan de los Jot, de los Nojot y de no sé qué más. Obvio. Y por eso le fuimos a hacer una nota. Bueno. Así que ahora la vamos a escuchar y vamos a debatir. Y en el próximo bloque nos despedimos. Me despido de NASA, porque NASA se va el viernes. Así que hoy es el último día que compartimos LAM. Va a llorar a mares, a mares. Después del corte, ya ven. Ana presenta el nuevo Ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llena la botellita con agua hasta la marquita. Agrega todo el producto, mezcla y la magia sucede. 9 lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. Presente. Es el mejor regalo. Unicenter. The Icon, la nueva fragancia de banderas. Yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Al COVID-19 le encantan las reuniones, especialmente si formás parte de un grupo con condiciones de riesgo como 50 años o más, obesidad, enfermedad cardiovascular y otros. No dejes que entre. Tu protección puede disminuir al surgir nuevas variantes. Protégete con el refuerzo y ante cualquier duda, consulta a tu médico. Se me cayó el... Bueno, no importa. Ya está. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. A ver. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Además del apodo, soy el que se gana todos los números para el dolor de panza. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Por eso no pruebes otra cosa. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se me va. Pero el apodo queda para siempre. Buscapina. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Volvió Black Carrefour. Hasta el martes, 80% de descuento en la segunda unidad. En budines, pan dulce, confituras, turrones y postres de maní. Además, 3x2 en toda la categoría de sidra, sabores fizz, vinos y espumantes. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Pablo y sus estornudos continuos nos permiten notar la liviandad de su chaqueta. Las alergias nos presentan una colección de estornudos, urticarias, goteos nasales. Cambia la tendencia. Texalergizate. Texalergin C. Ya sabes que funciona. Hola, hija. ¿Te acuerdas que me comentaste que tenías las uñas frágiles y quebradizas? Bueno, descubrí este producto en la farmacia de la vuelta de casa. Un Esia fortalecedor de uñas. Un serum con forma de esmalte que gracias a su nanotecnología penetra en las distintas capas de la uña, fortaleciendo y estimulando el crecimiento saludable. Ma, funcionó bárbaro, gracias. Unesia, el reparador de uñas número uno. Nos conoces de toda la vida y sabes que podemos hacer la diferencia, acompañándote en cada momento. Por eso creamos la Serenísima 100% vegetal, para que todos puedan disfrutar. Encontranos cada vez que nos necesites y sumale a tu día el mejor sabor y la calidad que solo la Serenísima te puede dar. Vos elegís el origen. La calidad es la de siempre. La Serenísima 100% vegetal. Querido Papá Noel, este año para mi papá te pido un perfume. Y un olor que le encanta, el olor del asado.
Y para mí algo chiquitito. Pero algo chiquito, sin rueditas porque ya soy grande. Esta Navidad, el regalo que estás buscando, lo encontrás en Easy. La lista de regalos, fíjate en Frávega. Encontrás todo, desde tecnología hasta juguetes. El perfume para papá, la bici para Agus, el celu para Juli, el autito para Nico y más. Con descuentos, cuotas y envío 24 horas. Fíjate en Frávega. Llegó a Flow Familia de Diván. Necesito tomarme un tiempo. Una comedia donde una pareja de psicólogos trata de resolver primero sus propios problemas. Una separación que no termina de cerrar. ¿Qué haces acá? La casa es tuya. No la sueltes por nada del mundo. Una hija que sorprende con una noticia. Estamos embarazadas de 3 meses. ¡Yo sabía! Y un adolescente un poco rebelde. Ni en pedo, y con mucha práctica de terapias alternativas. Pero siempre con mucho humor. ¿Me tengo que preocupar? Sí. No. Mira Familia de Iván en Flow. Es muy terapéutica. Encontrá Viví y Reviví. Flow. Un día nuestra vida se dividió en dos. Antes de Qatar y después de Qatar. Antes de Qatar elegimos creer. Después de Qatar no tenemos dudas de que todo es posible. Antes soñábamos con la Copa. Después soñábamos con la Copa. Antes de Qatar, Año Nuevo se festejaba el 31. Después se festeja el 18. Y antes de Qatar, nos hicimos sponsor oficial de la selección argentina. Después somos sponsor de esta era. Schneider. ¿Sabes por qué Hepatalgina hace tan bien? Porque combina las propiedades de la alcachofa, la boldina, el mentol y la zanahoria. Todos ingredientes naturales que ayudan al hígado a aumentar la producción de bilis y a sentirnos bien. Lo tenés que probar. Con Hepatalgina, sentite siempre bien. Y también todo el poder digestivo y protector de Hepatalgina concentrado en prácticos comprimidos. Ajá, chocolina. Para empezar, tenés que agarrar chocolina blanca y con manteca procesar. Sacamos bien frío, con dulce de leche ponemos chocolate y choco blanca. Presente chocolina, la chocolina. Blanco y negro, 26 20 25 22 cerramos en 24 ok 24. Mantecol, no hay nada igual. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de Levité, que ahora viene en 300 mililitros. Ideal para llevar tu frescura donde vayas. Levité, frescura posta. Tu nivel de inglés es muy poquito. Recontra mil poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Supermiércoles de Santander Especial Navidad. Este miércoles 20 de diciembre disfruta de los mejores beneficios. Porque en los locales adheridos de Unicenter, Palmas del Pilar, Plaza Oeste, Portal Palermo, Portal Lomas y Factory Parque Brown, con Santander Visa tenés un 25% de ahorro o 30% si sos cliente select y hasta 3 cuotas sin interés. Además, pagando con QR de modo desde la app Santander, contás con un 20% de ahorro extra. Tus shoppings favoritos te esperan. Los beneficios también. Costo financiero total efectivo anual 0%. Tito, bueno, me entero que Andes Origen está teniendo un gestito. ¿Ah? De ahora hasta diciembre, si te compras una fresquita o una rubia, la segunda te sale la mitad. O sea, un 50% de descuento en la segunda. Opa, qué buena idea. Bien. ¿Eh? Un gestito. One Million. Lady Million. Fragancias de Rabanne. Estas fiestas, cociná tu vitel toné con el sabor irresistible de Hellmann's. Hellmann's, el sabor irresistible de las fiestas. Martiolate Film es lo último en protección de heridas, un práctico film invisible que cubre las lesiones y facilita la regeneración natural de la piel. Martiolate Film, mira. Para cortes, lastimaduras o raspones, probá Martiolate Film, un film protector que cubre las heridas, facilita la cicatrización y no se va con el agua. Martiolate Film, lo último en protección de heridas.
En Torazo siempre buscan nuevas maneras de sorprenderte, por eso crearon una Torazo nueva, deliciosamente más rica y con menos sellos, en 5 sabores: cola, naranja, manzana, lima, limón y pomelo. Disfruta Torazo con amigos, Torazo en familia, Torazo con quien vos quieras y viví momentazos junto a Torazo. Torazo, aguas y gaseosas están en todo el país. Pedilas en el kiosco autoservicio o almacén más cercano. Seguí la cuenta de Instagram @torazook y participa de los sorteos. Si quieres verte bien y sentirte bien, te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Way. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. Mirá. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Way, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Way, un estilo de vida saludable. ¿Tenés ganas de pasar un fin de semana inolvidable, caminar por la playa, visitar los acantilados, el Torreón o la hermosa casa de Victoria Ocampo? Claro que sí, en Mar del Plata elegí tu modo de pasarla bien, mirá. Gritaste de la emoción, tomaste frío, cantaste sin parar y tu garganta no da más. Tenemos la solución: caramelos antibióticos Fecofar. Fecofar, mira. Caramelos antibióticos Fecofar. La solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. ¿Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa? A partir de ahora, hace todo con Sur Finanzas Empresas. Mira. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accede a tu terminal de cobro Surpago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Surfinanzas Empresas. 102 Plus te da un extra de energía, mayor concentración y un máximo rendimiento con energizantes de origen natural y vitaminas y minerales. 102 activa tu versión activa. Mirá. Cada segundo cuenta. Experimentalo con energía, compartilo con alegría y potencialo con 102 Plus, el multivitamínico con energizantes de origen natural que te da el extra que necesitas. Energía, concentración y rendimiento. 102 activa tu versión activa. Voy a contarles quién es mi preferida. No es ningún secreto, tanto para mí como para todos los argentinos. Confiamos en Azurín a la hora de sacar los residuos, porque cuando necesitas una buena bolsa para residuos, no hay dudas que Azurín las tiene. Súper fuertes, con cierre fácil, verdes y negras y únicas con aroma. Lo que necesites. Y esto no es casualidad, porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años. Mirá. Caro usa bolsas con cierre fácil que son súper prácticas. Como Julio, que usa las bolsas verdes para separar lo que es reciclable. O Isabel, que disfruta las bolsas con olorcito a lavanda. Juan prefiere las bolsas Azurín porque somos expertos en residuos hace más de 30 años. Acá tengo mi Luminox de Lumilagro, un producto nacional de acero y el mejor precio. Lumilagro va con vos siempre. Bueno, vamos a escuchar a los padres de Juli Castro, tanto que debatimos la pelea con Polino y todo lo que pasó en este ritmo. Vamos a escuchar a ambos. ¿Cómo viste que Polino le diga lo que le diga a la grosa de Juli Castro? ¿Cómo se van a pelear dos mujeres del espectáculo? Yo subí a mi historia, hablé con Polino, le dije, Polino, te amo. Pero bueno, hay veces que el show se va un poco de las manos, eso. A mí no me gusta meterme, yo ya lo aclaré, no me gusta meterme en discordias y demás. Me parece que mi hija estuvo muy bien, plantada, le contestó. Y bueno, y fue un ida y vuelta y ya cerró todo bien. Agresiva, la dijo. ¿Agresiva? Y dije, y ella misma le dijo, ¿cómo? ¿Agresiva yo? ¿Viste el mismo momento? Él le dijo agresiva. No, me parece que los dos estaban hablando en el mismo tono. O sea, de igual a igual. Y viste que le dice, no sé ni quién sos. Más allá del besito ese después. Yo te digo la verdad, yo no creo nada de eso. Porque para mí, vení, saludame, está todo bien con Poli, pero vení, saludame. Pero le dio, pero con todo. No. Yo te digo que yo estaba en el sillón de mi casa y yo dije, Polino, te mandás una más y voy al estudio. Estuviste a punto. A dos minutos de ir al estudio. A dos minutos de ir y esperarlo ahí. Como diciendo, ¿qué carajo te pasa? Llegaba en quinta la madre. Claro. No, en un momento se puso como tensa la situación, pero vuelvo a decir, me parece que Juli, nada, como que mostró su personalidad. Me parece que Juli... Pero además Julieta realmente es así. Yo de verdad soy mucho más, lo dije, más cagona, me apichono. Creo que me reiría para zafar de esa situación.
y me parece que está bien que le ponga los puntos si algo le molesta. Además me gustó cuando Polino le dijo, yo a vos no te conozco, ella le dijo, deberías hacerlo. Como jurado. Claro, y él le dijo, hace 20 años que trabajo en la televisión, y ella le dijo, yo no te conozco, porque es verdad, la nueva generación no consume tele. Hablé con Polino, yo ayer nos mensajeamos, lo quiero. ¿Quién mensajeó quién? Yo subí una historia diciendo cómo se van a pelear dos mujeres del espectáculo. ¿No estoy entendiendo bien, David? Sí, obvio. Y le ¿No le habrá gustado, Poli? No, le puse te amo, Poli, y él me dijo yo también. Entiendo que es el show, pero bueno, a veces se va de las manos. Un poquito te comiste los mocos, Poli, no. Adiós. ¿Se comió un poquito los mocos? Un poquito los mocos se comió. De hablar con Mommy. ¿Qué te habrá dicho? ¿Sí, qué me dijo? Estaba contenta con lo de ayer, ¿no? No. ¿Y cómo vas a estar contento? No estábamos contentos, pero bueno. Me dijo, el papá no está tampoco nada contento. Pero no estoy contento yo como no estaría contento nadie. No es que yo soy un extraterrestre que me enojo, que no, ni siquiera me enojo, pero bueno, me duele, me molesta un poco. Sí. Siento que hay una animosidad contra Juli, o sea, no siento que es una idea mía nada más. Claro. Entonces veo que ella está en una situación incómoda y bueno, me sale lo que me salió toda la vida, es salir a respaldarla, apoyarla, que sepa que tiene un apoyo de parte mía y de parte de la familia que la necesita. Aparte, ayer fue en un momento agresiva, le dijo Polino. Si vos me preguntás a mí, para mí la agresividad vino del otro lado. Sí. Entonces Juli la pincha ni saltó, porque también no es la primera vez. Ella aguantó, ella, digamos, no es que la primera de cambio, ay, no me gusta lo que dice el jurado. No, ella, digamos... Le bancó varias bancó, hasta que... Bancó, 7 coreografías hizo. En 5 le pegaron de todos los wins. Entonces dice, ¿qué hago? O sea, traigo la mesita y me piden producción. Traigo producción, se fijan en la canita del bailarín. Bailo con Borsego, quieren que baile en taco. Hasta ahí uno se la banca un poco, pero después viene la parte de, ¿y a vos quién te conoce? Dijo Polino. A mí te digo la verdad. Cuando dice, ¿a vos quién te conoce? No dijo, sé ni cómo te llamás, le dijo. No sé cómo te llamás, le dijo. Van 7 galas y aparte si la llaman. O sea, la producción tiene que decirle a Polino quién es el participante, no ella. Entonces eso, a Juli eso me parece que también le hizo saltar. Y ella dijo, quizás no estuvo tan bien Juli, dijo, y yo a vos tampoco te conozco. Y ahí Polino también no le gustó. No le gustó. Y como que le gusta decir, pero no le gusta que le digan. A mí lo único que me molesta es cuando a Juli, viste, le dan y siento que está en el piso y no la dejan levantarse porque tiene 20 años. Es una de sus primeras grandes experiencias esta. Sí. Y la verdad que una palabra de apoyo, la verdad que me gustó tal cosa, quizás tal cosa no. Siempre parece como que lo que no hace es lo más importante. Entonces ella por ahí donde dijo, bueno, yo soy esto y si a mí me quieren es por lo que soy. No puedo transformarme en otra persona o en algo que no soy para agradarle a alguien que evidentemente no le estoy agradando. Y eso parece que a Polino no le gustó. ¿Qué hubieras dicho a Polino ahí en ese momento si estás ahí? Bueno, primero que ella no fue agresiva con él. Con lo cual, eso ya no existió. Partimos de una base equivocada. Y lo segundo es que sí pienso que hay una animosidad contra Juli. ¿Qué crees? ¿Que te mienta? No te puedo mentir. Siento que hágalo... Ángel de Brito, que le mando un saludo. No lo conozco en persona, saludo, saludarlo muy... En la devolución de Juli, en el reggaetón hot, y búsquenlo en el video, no lo digo yo, la misma devolución le hace a Juli y a Tulia Costa, que Tulia Costa baila espectacular, me encanta cómo baila Tulia Costa, la misma devolución. Fue una linda coreo, bien hecha, no fue hot. 10 a Tuli, 5 a Juli, dale. ¿Cómo ha pasado con Ángela? Y ahora me pregunto yo. Yo pienso que como Ángel le puso un 10 a Tulia Costa y después los demás jurados la sacudieron porque no era hot, en la de Juli se atajó y dijo, no, otra vez no voy a poner un 10 y quedar garpando, porque ya sé, él me va a decir que... Él pone la nota que quiere, pero la devolución fue exactamente la misma. Claro. ¿Y la vara cuál es? ¿Y la vara cuál es? Ya sé que muchas veces no hay vara, porque es muy subjetivo todo. Pero bueno, yo también no puedo dejar de verlo, porque la nena otra vez en la sentencia, otra vez en la semana nerviosa, otra vez diciendo no me quiero ir, pero no sé qué hacer para quedarme, entonces... Lo único que me faltaba en el día de hoy era el papá de Juli Castro. Sí, claro. A mí no me molesta, ¿eh? ¿Qué cosa? Le quiere dar al papá. Vos estás caliente con el papá de Juli Castro, es otro tema, pero acá estamos hablando del puntaje y del bailando. No puede decir lo que dijo. Hablemos lo voy a decir claramente. Tuli Acosta baila 100 millones de veces mejor que Juli Castro y que el 95% de la pista.
Entonces es distinto lo que puede hacer una y lo que puede hacer otra. Así como Juli Castro baila 100.000 veces mejor que Romina Urigo. Sí, claro, o claro, que Coqui, claro, que me gustó por otros temas. No siempre es igual el baile. El padre, viste que es menos objetivo. Está bien, claro, los padres son padres. Bueno, pero no puede decir lo que está dijo, que no padre, le puso 10. Pero bueno, pero no le mandamos un beso a toda la familia de todos los participantes. NASA. No me, sí, me voy yo unos días de vacaciones, así que no la veo más. NASA sigue toda la semana. Te amo. Gracias. Y yo también. Gracias, yo también, por estos dos años. De no verdad sé por qué nos despedimos tantas la, veces. No, bueno, pero la, voy a llorar. Es la chiqui. La, me la hiciste pasar muy bien, de verdad. Te quiero mucho. Yo también. Fue una gran experiencia. De verdad. Bueno, nos vamos a ver en el verano. Igualmente, seguramente haremos móviles. Pero bueno, hoy es el último día que compartimos acá en el piso. Oh. Y la pasamos genial, NASA. Gracias. Con vos. Disfrutá las chicas si te dejan estos días. Sí, claro. Y, claro. Y charlamos cuando termine la temporada. ¿Cuándo termina? En marzo. En marzo. Marzo, bueno, ahí charlamos. Por favor, sí. Por favor. ¡NASA! 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 Son como tus familiares del bailar. Para la primera vez que pedimos por una. Un milagro que no se repetirá. Nos vemos mañana a las 8. Chau.